Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué Hombres, tal? ¿Qué tal? hombres. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Qué tal? Hombres. Bien, muchísima energía hoy por parte de todos. Estamos con muchas ganas nada, de Muchísima expresar los energía, dice, y lo desafíos. tiraste cansada por el chat. Estamos muertos. No estamos Para cansados para nada. nada. Estoy muerta por dentro. Hola, Dampa, gracias por eso. Muchas gracias por la atención. Gracias. Y gracias por Bueno, las gracias por inspiraciones, las por los inspiraciones cariños. también. Ay, sí, pueden todas comprar. Lo cambio en Twitch, Sesión, es verdad, tenés razón. ¿cuánto estamos en la sesión ya? 77. ¡Oh, Casi 100. 77! Casi 770 ya en este punto. Solo le falta un cero atrás, chicos. Un cero, no es nada. No es nada, Un cero. montón. Un montón, 77 sesiones. Menos, yo me olvido cuántas vamos. Re lindo, bueno, espero que hayan No tenido un lindo importa. día. Todas las personas que nos acompañan acá en el chat, ustedes Yay. también. Vamos a decir los anuncios. Vamos a decir los anuncios. Así nos lo Los sacamos de anuncios. Voy a encima. buscar los anuncios. Ahí están los A mí me anuncios. toca primero, Buenísimo. que es Dale. que Ok. mañana jugamos el Jardín de los Presentes de manera presencial, nuestra aventura, nuestra crónica de vampiro. Y si lo vieron en el stream o en YouTube, se repicó. Papá anda teniendo problemas en el barrio, que eso me encantó. Creo que fue gracias a Johnny eso. Sí, puede ser. Alguien controla a 27, que no estoy seguro qué significa. Y hay muchos El peligros por pobre todas tipo. partes, porque... El pobre tipo de la pierna rota, le Ah, el tipo de la pierna. Hay muchos problemas políticos ahí y se están tomando decisiones complicadas, así que se los súper recomiendo. Segundo, estamos preparando un stream. Que es para armar las cositas que nos mandó de DJ Láser. Va a ser súper divertido, va a ser un enchastre seguramente, porque va a haber Seguramente. mucha pintura y plasticola de por medio. ¡Ah, ¡Nota! nota! ¡Qué Gracias. genio! Cinco suscripciones, regalo grande, Nata. Seis, perdón. No, cinco, cinco. ¡Wow! Qué ¡Ah, grande. ligaste vos, Chris! Y Puel, o ¡Qué sea, bien! esto es un robo, no ¡Bullido se puede cómic! considerar. ¡Guillán, qué bien! Cuenta el Gracias Kai por esa ayuda. también. Qué lindy. Qué Gracias, bien, gracias, Nata. Nota. Sos lo más, Nata. Ah. Ah, mira, se mandó con. Ok. ¿Quién sigue? A ver. Sigo yo porque tiré ya el código del comando. Para la última. Que no es la última, pero No, no, pero voy es. a buscar las cosas de la última. Ah, ok. Yo me entiendo. Vos lee, Bachi. Ok. Bien. La taberna, nuestra querida y hermosa tabernita, es embajadora de Latinoamérica, vamos de nuevo, Bachi. Ley, Del Dre Rey, eso que dije, Bachi. Y como tal, los estamos invitando, como siempre, durante todos nuestros streams, a que pasen por el grupo de Facebook, porque tiene un montón de cositas. Parece que lo decimos todos los streams, y es así. ¿Pero por qué? Porque pueden encontrar grupo para jugar D&D. Hay gente que todavía nos sigue preguntando en nuestros comentarios de YouTube, ¿dónde puedo jugar con alguien? No entiendo nada, pero quiero aprender a jugar D&D. Ese es un lugar perfecto para hacerlo. Hay memes, hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, que son de otras comunidades también, comunidades grandes que conocemos. Hay un par de amigos que streamean y que seguro los conocen. Leon se acuerda bien los nombres de todos. Yo no me quiero mandar ninguno, así que no voy a decir nada por si las dudas. Pero les van a poder explicar, van a poder encontrar una mesa, van a poder jugar con gente nueva y conocer, aprender las reglas o jugar algo re loco si ya habían jugado y tienen ganas de experimentar cosas. Así que los invitamos a que se sumen al grupo que tenemos ahí en Facebook con esta comunidad linda. gracias. Titulares, no mentira. Gracias, reportera Bárbara. Continuamos con el clima. Crack Bang Freaking Boom. Participamos por primera vez en este evento internacional de cómics y cosas nerdas. Y ya dejamos en nuestras redes sociales un mapita con la ubicación del stand donde vamos a estar. Allí nos van a poder encontrar desde el jueves que viene. Así que nada, la semana que viene vamos a estar todos ahí en la Crack Bang Boom para saludarlos. Y además nos confirmaron que podemos hacer una rifa para sortear premios de la taberna de rol. Y ya les comentamos que se pueden ganar una taza, una almohada con el logo de la taberna, que la tenemos todos los integrantes, que es hermosa, stickers, una torre de dados y set de dados. Es terrible premio. Y además, Oh.
Música de violines. Vamos a llevar. Lo trajo todo. Un recipiente que Lu está presentando en este momento, donde vamos a obtener donaciones de ustedes, todos los que vayan a la Crack Bam Boom y quieran donarnos un dinosaurio de plástico para poder tirarle a León en los bloopers. ¿Sí? Cualquier dinosaurio que usted tenga en su casa juntando polvo. Señora, ese señor. Dinosaurio, ese dinosaurio que tu sobrino chiquito dejó hace 3 años en Mataña. Casa y está ahí y nunca más nadie lo reclamó. Ese dinosaurio, llévalo a la Crack Bam Boom. Porque Dios. Hay una Bachi y una Lu necesitadas de dinosaurios para poder tirarle a León en los bloopers de los videos. Vos, que tenés un dinosaurio en tu casa y no sabés qué hacer con él, llévalo a la Crack Bam Boom. Bachi y Lu, te lo van a agradecer. Hoy morimos León, todos. Necesitamos hacer un audio que sea tipo... Compramos dinosaurios. Dinosaurio, truceroso. Señora, señora, al menos se la tuve. Todo. Ay, oh, por favor. Vamos a morir todos. Nos va a matar León. Ah, algo muy importante, gente, paréntesis. Como la Crack es desde el jueves, viernes a domingo, no vamos a jugar en Urem, no vamos a jugar Jardín. Sin embargo, hay Expedición Helada, así que aprovechen martes, a ponerse al día. Sí, sí, martes hay Expedición Helada, así que nada, jueves y viernes obviamente vamos a estar en la Crack y va a ser un caos. Nada, así que los esperamos a todos por ahí. Gracias a todos los que se vienen sumando, muchas gracias a la gente que está por ahí, ya saben. Si tienes un amigo, una amiga, querés contarle a tu novia, a tu novio, che, yo veo a esta gente que juega en una historia, hacerle un resumen de lo que estamos y pasale este link. Y decirle, es como tener un podcast de fondo. Los platos, estás cocinando, pasale el link de este stream. Y que escuche por primera vez una partida de rol. Que le den una oportunidad y si le gusta, que puede pasarse también por nuestro canal de YouTube, dejarnos un comentario. Diciendo preguntarnos lo que quieran. Pueden preguntarnos cositas. Acabo de una guatónica. Me acaban de tramitar la jubilación en este momento. ¡Ey! ¿Qué le sucede a usted con las aguas tónicas? Quiero agregar un detalle más de la Crack. A ver. Es tradición de la Crack que para entrar a los galpones tenés que pagar entrada. Pero si vos estás en un cosplay o en un disfraz, entras gratis todos los días, no importa dónde. Así que si tienen la posibilidad de venir, aprovechen y disfrácense de algo. ¡Baggins! Ojo que cosplay no disfraz. Claro, tiene que ser reconocido. Los de la Crack hicieron, básicamente hicieron anuncio diciendo chabones no roben. Claro. Dicho, dejen de robar. Porque yo he robado con eso. Poniéndome vestidos bonitos diciendo, es un cosplay. Sí, sí, yo también robé muchas veces con la túnica. ¿Quién sí. ¿Quién no robó para entrar a convención? No, sí, sí, sí. Que entré de kilt. Bachi, pero ¿por qué no? Pero Bachi es noble, o sea, Bachi es una persona de bien. El resto de nosotros somos ladrones disfrazados de personas. Sí, ustedes son malos, yo soy bueno. Vos no te vas a ponerte cosplay, Bachi, que es otra cosa. Sí. No tengo de qué, no, la verdad es que no Kaiden. Tengo nada. ¡Tengo yo! ¡Ya lo hablamos! ¡No tengo los pantalones, me faltan las botas! ¡Ya lo pensé! Claro. Ya lo pensé, necesito plata. Bachi, yo tengo vestidos que te puedo dar. Ahora que acabas de decir esto, ¿podemos contar esto, Bachi? ¿Qué? En cámara. ¿Qué? Bachi. Pará, o sea, me pregunta en cámara, pero yo no sé qué quiere decir, ahora tengo miedo. Bueno, esto, qué cosa, ajá. Bachi. Lo voy a contar igual. ¿Cómo te llamas? Ah, sí. O sea, el cosplay de Kaiden tiene solamente una mitad. Que es la que ve, no obviamente. Y después hay una serie de pijamas que completan. Así que cuando usted se imagina a Kaiden de ahora en adelante. Imagínense a Kaiden de pijama. Y imagínense a Jaer sin cabeza. Pantuflas de conejitos. Bueno, vamos a la intro. Que tiene esas pantuflas, pero ahora están bien. El DM se puso la gorra. Vamos a la intro. Vamos a la intro porque podemos estar un rato con esto. Aburrido. Hoy nos matan.
Ahí estamos. Ahora sí. Con musiquita. Esta es la parte donde hablamos de las escenas del capítulo anterior. Ay, gracias, Nuti. No puedo. Ay, ay, a ver, a ver. Cosas durante la intro. Cosa muy fuerte. León me amenazó de muerte. No, no, yo no iba a matar a nadie. Era como cerrado la mano. Iba a detener la existencia. A ver, a ver. quiero decir el resumen que me sale. ¿Cómo arrancamos? No recuerdo cómo arrancamos, porque arrancamos re chill, re bien. No. La vez anterior arrancamos frente al dojo. Uh-huh. Arrancamos frente al dojo donde fuimos a buscar a Edur. Sí. Ah, ahí va, ahí va. Ahí. Sí. Y la penúltima sesión terminó con Edur poseído. Vos está poseído. Y el sensei saliendo a sopapearnos a nosotros. Pero esa situación se pudo salir de ahí. Pero descubrimos un montón de cosas. Como que dentro de Edur había un Cal malvado. Estaba sonrisas. Sí. Había una entidad relacionada a mí. ¿Y qué más? Y Medi. Y Medi. O sea, cinco personas ahí contando a Edur. Así que, bueno. Eso fue una lucha épica entre dos entidades. Entiendo esa entidad, Kaiden, contra Cal. O sea, no pasó nada, porque Kaiden fue corriendo, dijo, como, cálmate, Cal. Se fue corriendo cálmate. Cálmate. Calmarlo. Con éxtasis momentáneo, y ella bajó a ver qué onda. Y ahí Jagger usó el counterspell más poderoso del mundo, y Vines también, y le dio un sopapo Edur, la desestabilizó Kaiden de las rodillas de Vines, y no pasó nada más ahí. Quiero decir que es canon en Anurem, ese counterspell. Anula cualquier spell hasta level 4. En el resumen está como counterspell. rompe la concentración. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hicimos? Ah, una serie de acontecimientos nos llevaron nuevamente a la cantina de este... Osvaldo. De Osvaldo. Y... Con Maranga. Y desde ahí empezamos a... ¿Qué hicimos en la cantina, Osvaldo? O sea, ¿cómo llegamos al momento en el que...? Porque Dur estaba re mal y tenía hambre, porque solo le ofrecían vómito. Y cuando le ofrecieron vómito, él vomitó y alguien se comió su vómito, y ahí lo empezamos a caer todos de risa. Ya venimos desde antes. Y Jair hizo comentarios re tontos sobre los Grunts. Estuvimos comiendo un rato hasta que Dur se recansó y se fue a dormir. Vines le envenenó la comida a Jair. Con baba de la axila, o sea, un asco. Nah. Un asco. No me voy a olvidar de eso. El PvP más divertido de mi vida. Y ahí, cuando se fue Dur, Kaiden les dice, che, vi estas cuatro personas adentro de la cabeza del pibe, ¿qué hacemos? Y nos pusimos a debatir qué carajo estaba pasando. Y era re tarde, así que nos fuimos a dormir, y al otro día le dijimos, bueno, no, a Dur, hay que solucionar esto, porque no entiendo qué está pasando ahí adentro. Nos fuimos a un lugar preparado, como dijo Ains, está en un entorno seguro, con gente que confía, no va a pasar nada malo. Obviamente que no contábamos con cosas. Sí. Bueno, nada. Gracias, Juan Chan Kane, por esa sub. Ese es mi hermano. Teo. El doctor Juan Chan Kane era terrible serie Kung Fu, la verdad. Era hermosa esa serie. Es el que aparece en Kill Bill. No importa. Cuestiones de que fuimos a ese lugar, fuimos a ver qué le pasaba a Edur. Y en una serie de acontecimientos que involucran magia de por medio, los tres terminamos dentro de esa dimensión donde Edur tiene todo esto pasando. Que resulta que era el nube solitaria flotando en el medio de la nada a altas velocidades.
con este. Sí, así el mar abajo, el mar arriba y el El cielo cielo abajo abajo. invertido, era raro. Estaba muy bueno igual. Y allí estaban todos. Kaiden fue la primera en entrar y se encontró con que estaba Kal ahí. También Jagger entró a la cubierta del barco. Y por último, Baggins se sumó también. Y resulta que sentimos una presencia. Ya encima quedó como en el limbo, Baggins pudo entrar bien porque lo ayudó la maestra, le dijo, bueno, no, tenés que hacer esto. Pero ya él Jagger estaba ahí intentando, no sé, sostener. estaba en los dos mundos al mismo tiempo, en la dimensión de Dur y en el mundo real. Y en ese limbo, justo en el medio, entre las dos dimensiones, una figura apareció. Chon, chon, chon. Que no era nada más y nada menos que El malo más malo. El malo maloso de los Maralas. Uno de para la comedia. Bueno, a ver. Cuestión de que Jagger se metió en una lucha encarnizada contra uno de los hechiceros más poderosos de fucking No con todas las de perder, obviamente. Así que tenía nada. utilizó todo su ingenio. O sea, convengamos de que no es un plan brillante. Un niño de 4 años, digo, podría haberlo hecho también, o sea. Pero para Jagger esto representa, obviamente, un cálculo impresionante. 75% el cálculo. 75%. Le costó caro el plan, pero bueno. Viendo que se estaba enfrentando mano a mano a uno de los hechiceros más poderosos de todo Anuren, decidió meter la cabeza dentro de la Bag of La Holding, bolsa, sí. que es esta bolsa con mucha capacidad, que usada dentro de otra dimensión que no sea la Tierra, crea un vórtice que succiona todo y se autodestruye la bolsa y manda todo lo que tenía en su interior, incluyendo a esta persona, a una dimensión random. Esperemos que haya muerto, porque además de perder todo mi equipo, no sin escudo, espada, además que por suerte no estaba con ellos en la bolsa, pero sí perdimos un poquito de oro y mis antorchas y mi ropa. Cosas elementales. Tus antorchas. El libro de los gnomos perdiste, de hecho, también. El libro de los Grunks lo perdí también. Sí. Bueno, ¿qué más habrás perdido ahí? Bueno, Mientras vos pequeño. estabas jugando con la bolsa, estábamos con Baggins intentando desenvolver un rompe maldición que si explotaba era un apocalipsis ahí adentro. Andás a saber si le explotaba la cabeza a Dur. Mientras ustedes Sí. estaban jugando Claro. a ser piratas en la nube solitaria, yo perdí dos de mis tres objetos mágicos. Culpa de quién será, ¿no? De Tesios. Sí, porque perdí la hoja de cristal, perdí la bolsa. Qué bueno que tenés un artífice de Sí. amigo. Cristal, no recuerdo eso. La hojita brújula. La mi hoja brújula. ¿La usaste alguna vez? Dos veces. Sí. No la recuerdo. Hacía lo mismo que tu moneda. Por eso. Mi anillo. Tu Anillo. anillo. ¿Cómo le llamaba el anillo? Negrito, no. Panchito. Panchito. Bueno, básicamente eso. Nuestro combate terminó con con nuestros nobles guerreros. Sí, por lo menos hay salud. Es lo Sí. importante. Con nuestros nobles guerreros volviendo a casa. A casa no, volviendo a nuestro Estábamos ahí tirados como, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y no sé, recién en la mañana y comienza el día. ¿Vamos a clase o qué onda? ¿O nos rateamos? ¿Qué Y hacemos? Edward está súper descansando, pobre. Y se iba a dormir durante lo que queda de las 2 semanas. Pobre chabón. Y sí. Él quería entrenar. Bien. Entonces, vamos a arrancar desde ahí. Pero si no vieron la sesión pasada, perdón, si no vieron la sesión pasada, cuando tengan un tiempo, véanla, porque hay muchísimos chistes que se están quedando por fuera de esto, Sí, y que nos aparte estuvo muy divertimos bueno. muchísimo. Nos divertimos mucho, mucho, mucho con la sesión pasada. Sí, post. Sobre todo la primera hora. La primera hora La es. segunda fue dolor y sufrimiento, León. ¿Lo estás admitiendo?
un buen contraste, viste, para mantener la. Para la algo así. Primero los matás de risa y después los matás en serio. Claro. Sí. Como sea, vamos a empezar desde donde quedaron ustedes. Un segundito que pongo una música que me gusta más. Pone tranquilo, nosotros estamos acá leyendo ya. Se paran ganas. Esto era bien temprano en la mañana. Sí. Vamos a decir algo así de las 10, 11 de la mañana, como para empezar el día arriba. Edur fue llevado por un grupo de Oblins a uno de los nidos que tienen ustedes disponibles para descansar. La sensei que había llevado a cabo toda la parte de ayuda, incluido dar el pergamino, estaba todavía calmando al grupo, explicándole a los diferentes alumnos que tiene lo que había pasado y cuál es la respuesta que tienen que tener ellos hacia algo así. Está dando una clase, aprovechando la situación, está dando una clase. No hagan lo que hicieron estos tres pelotudos. No los incluyen a ustedes, sino desde el entrenamiento que ellos tienen, cuáles serían las acciones correctas. O qué es lo que, cómo deberían ir. ¿Qué counterspell hubiese utilizado un monje de la mano abierta? Algo por el estilo. De todas maneras, en algún momento menciona que al menos ustedes fueron muy dedicados con su grupo y con su amigo a protegerlo. Cuando se disipa un poco la gente, ustedes están sentaditos medio en el balcón de la cantina. Como pensando un poco lo que acaba de pasar. Y cayendo que todavía les queda un montón de horas al día. Y a los días libres siguientes. Aún así, también tienen cosas para hacer. Gente con la que charlar. Sí. ¿Cómo están? ¿Y qué piensan hacer ahora? Brian se está un poco choqueado. Porque todo esto literalmente acaba de pasar. Sí, esto está muy fresco. ¿En serio querés antagonizar a la única persona capaz de hacerte otra bolsa de contención? Para nada. Bueno. Baggins lo mira a Jagger. Dice, ¿Qué pasó? ¿Qué? Tío Marala Malo. Ajá. Apareció en la grieta de los dos mundos. Intentó atacarme. Los espíritus de los Soulbears me ayudaron a retenerlo y metí su cabeza dentro de la bolsa. Antes de que pudiese destruirme con algún rayo de estos que, bueno, ya sabemos que los malas pueden hacer. Y mi razonamiento fue, si Kaiden, que es joven y recién está aprendiendo, es un arma letal caminante, imaginemos lo que un Marala con muchos años de experiencia en el campo de batalla y haciendo cosas malas y spookies podría llegar a haberme hecho. Así que mi única opción era plantearme, perder algunas de las cosas que teníamos en la bolsa, pero salir de ahí con vida y a lo mejor nos liberamos de este Marala. Así que su cabeza fue a la bolsa, perdimos algo de oro. Sí. Pero, hey, seguimos siendo infinitamente millonarios. Tenemos el 25% de todo lo que... No somos tan infinitamente millonarios como antes. Pero, a ver, tenemos mucho oro aún en el Nube Solitaria. Y Manrel además tenía la caja llena de diamantes y... Sí, sigue vivo. Barras. ¿Cómo no va a seguir vivo? Es Manrel. Seguramente esté comandando una asociación de jubilados en el poblado o algo ahora. Manrel creo que tiene tu edad, Jagger. O
Quizás un par de años más. No lo sé. Segundo, que creo que ahora se encerró de nuevo en el baño. Ok, dale. Dale. Maullando. Aún así, lo que me preocupa es lo siguiente. Cuando puse la bolsa en su cabeza, esta succionó todo lo que había a su alrededor. Mi intención, en ningún momento, fue que se abriera otro portal y que se lo llevara, como fue lo que pasó. Sino que simplemente era ponerle la cabeza dentro de la bolsa y decapitarlo. Pero cosas mágicas ocurrieron. Y no tengo idea de a dónde puede estar. Así que... Eso parece su problema. Sí. Yo me acuerdo que una vez me caía dentro de una de esas bolsas. ¡Es verdad! Fue divertido. Pero estábamos dentro del gigante. Y la bolsa dentro del gigante, adentro de la bolsa. Sí. Extraño. Oh, una nota. No todos los Maralas hacen lo mismo que hago yo. Son todos distintos. Y quizás no te persiga ese, pero quizás te persigan otros. Si se enteran de que... Y efectivamente lo mataste. Mi mente es, no, otra familia poderosa para agregar a la lista de familias poderosas enemigas de los Jaggers. No tienen problemas con tu familia, ¿va? El problema solamente sería con vos. Okay. No funcionan así. Pero también hay otra cosa. He estado pensando en por qué mi mamá tiene el collar de esta señora que tanto... Por atrás. Y a lo mejor hay alguna conexión. Eso ya lo habíamos dado por hecho. Pero me refiero que a lo mejor somos algo así como primos lejanos y no tenemos por qué pelearnos. No, Denny no es parte de los Merala, es solo una muy buena amiga de la familia. Ha ayudado con rituales y todo, pero no es. Lo que me preocupa no es que sea parte de los Merala, lo que me preocupa es que sea parte de mi familia. Eso es casi seguro. Por eso te había hecho los chistes el otro día de, mirá, ¿quién no tiene una familia tan perfecta y que se siente estar de ese lado? No pensé que hubiera tenido que repetir esos chistes, pero bueno. Ahora, bueno, nada. Espero poder hablar con mi madre dentro de poco. Pensé por un momento que ibas a decir, espero poder hablar con Dini. No, de hecho, quiero evitar a Denny. Ya salió mal una vez. No tengo más nada para darle. Me asusta cuando se ríe así, Vines. Yo estaba pensando en lo que quizás estaba pensando Vines. ¿Qué está pensando Vines? Y creo que te miró, pero... ¿Pretenden darme como sacrificio a Denny? ¿Qué dijiste, Lu? He sido tan noble. No, para nada. He sacrificado mis propias antorchas. No empecemos a hablar de lo que sacrificaste. Menos mal que mis herramientas no estaban en tu bolsa. No, que nada mío tampoco. Y por eso, Baggins... Digo, poniéndole la mano en el hombro con mis guantes puestos. Ah. Que es de lo poco que me quedó, ¿viste? Claro que sí. Que deberíamos de construir una nueva bolsa. Esos plurales. Sí, ¿qué vas a hacer vos? Te diría que pagarte, pero estoy un poco escaso de fondos ahora. 75% escaso, ¿no? ¿Teníamos dinero infinito hace 2 minutos? ¿Sabés dónde hay dinero, Baggins? Conozco una isla que está en las minas de Bacristán. Mirá vos, tan solo hubiese alguien de Bacristán acá. Un príncipe de Bacristán. Lo vamos a secuestrar y cambiar acá. Su mamá parecía quererlo mucho. ¿Están hablando realmente de secuestrarme? Técnicamente no. Ya estás con nosotros, Jack. Somos amigos, ya le di el dinero que traía a Manrel cuando me tomó la tripulación. Pero si está Manrel, no a nosotros. Lo que podría hacer sería pedirle algo de dinero a mis padres, pero... No sé qué tanto podrían enviarme. Hagamos lo siguiente.
Se puede hacer una bolsa con esa misma tecnología. Ajá. Y a cambio no te voy a cobrar dinero porque sé que no lo tenés y vas a poner mil excusas. Pero me vas a ayudar en todos mis experimentos sin quejarte. Y los dos salimos ganando. Con la condición de que no puedo salir ni mutilado. No creo que puedas poner condiciones. De hecho, Vines está estableciendo las condiciones. Pero nadie me va a mutilar ni me va a quemar. Y tampoco me van a... Hay formas de hacértelo crecer. No. Ajá. Bueno. Bueno, no, está bien. Nadie te va a mutilar ni quemar a propósito. Trato. Suena muy bien. Ok. Ya que voy a salir mutilado y quemado y... No a propósito. Seguramente no a propósito. Lastimado incluso emocionalmente del laboratorio. Ah, ¿qué son las emociones? Puedo pedir por lo menos que la nueva bolsa tenga motivos de Bacristán para honrar. Ay, esa obsesión. Creo que me estás confundiendo con un sastre. Yo soy un ingeniero. Ok. Si conseguís una bolsa con el escudo de Bacristán y de la Universidad de Bacristán y de los helados de Bacristán, la podemos encantar. ¿Sí? Pero... Sería una bolsa de cuero normal y luego buscar algún talabartero que le dibuje. Suena bien. ¿Edur no sabe dibujar? Creo que no. Nunca lo vi explorar sus capacidades artísticas, sí sus capacidades de guerrero. De hecho, mira los lados. Está progresando mucho. Me gusta cómo se mueve. Y realmente tiene mucho potencial. Y ahora va a tener más. Y ahora va a tener más, salvo que siga poseído por cosas mágicas. No sentí más nada dentro de su mente. Así que no debería. Bueno, veamos entonces qué pasa con Edward. Sí. Pero dejémoslo descansar. Vamos a tener que tenerlo vigilado un rato. En fin, yo tengo que ir a encontrar a buenos profesores, ingenieros, mecánicos, constructores que están escondidos en alguna parte. Voy a buscar pistas a la biblioteca, porque suena bien. Yo supongo que voy a ir a hacer pruebas del viento, porque tengo un firbol. No te olvides de mandar el mensaje. En la base de la montaña. Sí, con los cazadores. A ver si podían mandar un mensaje a Vidar, Diana y Manrel. De avisarles, ¡hey! Estamos acá en el monasterio, pero ya está todo seguro. Estamos siendo buscados, tengan cuidado. Exacto. Bien. Suerte en sus clases hoy. Me retiro a ser el peor de la clase porque no tengo alas. Y empiezo a caminar hacia mi nuevo destino cantando cerca, El balcón en el que se encuentran les deja ver los valles entre las montañas del monasterio. Y es un día hermoso. El sol brilla tan, tan fuerte que los colores se ven muy, muy claros. Es inmenso. ¿Vieron cuando las nubes parecen que están súper lejos, lejos y se mueven rápido por el viento? Es así. Lo que notan ahora es que hay una cantidad
increíble de búhos dando vueltas, yendo y viniendo. Algunos cargan cosas, incluso parece que están conectando sogas de una montaña a la otra, cruzando todo el valle por arriba. Hay con mucho movimiento y escuchan el constante de ellos por todos lados. Adentro de la cantina, Oswaldo y Olga están, y Olga están hablando en la barra. ¿Qué van a hacer ustedes? El resto de la cantina está llena de alumnos. Empezando su día y algunos terminándolos. Lo ven algunos despeinados, algunos con heridas y cosas por el estilo. Cuando se vaya Aller, Kaiden va a mirar a Baggins para decirle: no voy a ir todavía a la biblioteca, pero podemos encontrarnos ahí. Primero quiero ir a comer otra cosa. Bueno, nos vemos allá. Bien. Dale, Baggins. Jagger se va a entrenar, pero antes va a ir a los cazadores y Baggins va a ir a la biblioteca. Bueno, Kaiden, vos que estás ahí, ellos se retiran de la habitación, los Oblin van y vienen. ¿Qué haces? Primero, estoy atenta a ver si veo a mi mamá, porque había dicho que iba a ir para el monasterio y quería ver si efectivamente había llegado. Yo calculo que su primera idea va a ser ir también a la cantina, pero bueno, capaz que no vino o capaz que no me la crucé en la cantina. Y después, mientras está comiendo algo, le iba a preguntar al Bondi a dónde quería ir. Así aprovechamos a ir a ese lugar antes de que me vaya a internar a la biblioteca, porque el día está saliendo y que no tiene ganas de estar dentro de la biblioteca. Algún día te responde que se va a quedar con Eduro. Y se va. Bueno, igual me voy. Avanza lento, ¿eh? No es que, no va rápido. Va. No, no, pero es como. No, no, que él lo dejo. Listo. Él sabe, él sabe. Los adolescentes lo miran y algunos le bailan alrededor mientras él se desliza. Nadie entiende nada. Pero ellos se ríen. Ok, si algún día los ignora, Caen los va a ignorar también. ¿Por qué le bailan? Escuchás un cara de albóndiga y ves cómo los goblins intentan imitar la mueca en la mesa. A ninguno le sale. Están en mi mesa. Hay varios, no, son del grupo adolescente esto que están ahí. Si vuelvo a escuchar eso, voy a hacer una maldad. No, Bien, ¿vas a hacer algo más además de comer o algo así? no, voy a estar escuchando para esperar el momento oportuno para hacer la maldad. Me voy a co quedar comiendo algo ahí, voy a ver si veo a mi mamá. Y si no, antes de ir a la biblioteca, que va a ser más o menos como después del mediodía, me voy a quedar un rato practicando en un lugar lindo. O sea, si el balcón estaba lindo, me voy a quedar un rato ahí para aprovechar. No, el balcón, una vista hermosa. Bueno, Baggins, caminás por los pasillos del monasterio, lleno de gente, lleno de alumnos yendo y viniendo, entrenando. Ves muchos con heridas, ves muchos con libros, algunos te saludan, algunos te hacen las reverencias a que hacen ellos, que como que te entregan el puño. Y eventualmente llegás a la biblioteca. Ahí una vez más, esta biblioteca circular, con viento en el medio y con todos los goblins, cada uno en su lugar, estudiando tranquilos, leyendo de pergaminos, libros. ¿Qué haces? Bien, voy a buscar alguna sección que sea autorreferencial, porque tiene que haber alguna sección de libros dedicada al monasterio. Bien, haz una tirada de investigación. Ups, digo, después voy a sacar un 1. Ah, cierto, tienen todos inspiración. 28, ¿qué averiguo? ¿Para qué pongo ¿Descubro inspiración? algo? 28 alcanzar. Ahí está. Libro que se llama El secreto de la vida, existencias y otras recetas de pan casero. Dentro solo decía 42. Empezás a buscar, subís y bajás por las diferentes escaleras, esquivando a las personas que estudian y demás. Y eventualmente encontrás la historia del monasterio y algunos libros que hacen referencia al lugar. ¿Ah? Otros senseis, personas del consejo y así. Y el Oulin que te siguió desde que entraste a la biblioteca. Que se quedó al lado tuyo.
Es el mismo que le había atendido, te había atendido la otra vez. Me hace sentir incómodo. No parece molestarle eso. Ok. Voy a revisar en el... O sea, siempre mirando al costado, a Leolín, es como... Miro el libro, busco lo que estoy buscando, información sobre este lugar escondido, y lo miro de nuevo, y como cada vez que paso una hoja lo miro de costado. Como... Te miran esos ojos enormes que todavía se... Como todos los búhos, ¿no? Sus ojos gigantes se amplifican más con la forma de las plumas. Y en un momento te apunta. ¿Qué crees? ¿Qué estás buscando? Quería información sobre un taller mecánico que tengo entendido que hay acá, pero está escondido. Pensé que podía buscar en el libro, pero tal vez no, y empiezo a guardar el libro así. Sí, sí. En el libro hay pistas. Ellos las esconden por ahí. Pero no, es solo acá. O podrías preguntar a los alumnos, ellos suelen saber. Pero, ¿cualquier alumno? Los que están más lastimados. Tengo que buscar a Edur. No, para Edur no es una alumna de acá. Ok. Te queda ahí, mirándote. ¿Por qué los más lastimados? Son los que estudian. Suelen ser los que estudian ingeniería. ¿Y los que estudian ingeniería la pasan peor que la gente a la que tiran del cielo o le hacen pelear contra sus demonios internos o las hacen escalar montañas? Yo soy un bibliotecario nomás. Pero podemos buscar información de eso, sí. Podríamos buscar los registros médicos y ir comparando. Y yo tengo que ir con ese hombre. Quiero ir todavía con ese hombre. Creo que no, pero... ¿Por qué salen tan lastimados? ¿Qué están haciendo? Quiero saber. Sí, pero al mismo tiempo no. Bueno, voy... Guarda el libro. Voy a buscar a gente herida. Sí. No. Y empieza a ver por los diferentes pasillos de la biblioteca. Se asoman algunos de los balcones. ¡Shh! ¡Cállese! Como los lobos cuando una usa. Ay, Dios. Bien. Baggins diciendo. Se va a alejar despacito. ¿Te sigue? Sigo caminando de para atrás. Sigue hasta que te vayas de la biblioteca. Me voy de la biblioteca, me incomoda. Te saluda cuando te vas, muy, muy reverencial, haciéndote el saludo ese. Y agradeciéndote por pasar. ¿A dónde vas?
Voy a mirar a mi alrededor. A ver si veo. Y voy a empezar a caminar por pasillos al azar, buscando gente lastimada. Porque fue. O sea, tengo mucha curiosidad, pero al mismo tiempo mucho miedo. Bien. Empezás a recorrer los pasillos. Esta vez al azar, como vos dijiste. Y en un punto, viste tantos Oulins, tantos pasillos, tantas habitaciones, cruzaste tantas puertas de papel de arroz. Estás perdido, Ains. No estás seguro si subiste o bajaste una escalera. No encontrás ninguna ventana cerca. Lo único que se escucha es el constante y el hablar de fondo de la gente. Así, llegaste hasta acá siguiendo gente lastimada. Viste algunos con el ojo vendado, otros con la mano atada al pecho porque está claramente rota, alguna la sangrando, pero así llegaste hasta este lugar. Mientras tanto, Jagger, vos sabías dónde estaba yendo. Jagger, si había un lugar, había una persona que sabía lo que iba a hacer, era Jagger. Él iba a ir derecho a... A buscar a los cazadores hacia la montaña. A los pies de la montaña se encontraba el escuadrón de los cazadores, grandes mensajeros. Me fui pensando todo el camino acerca de nada, de los lugares por los que fui pasando. Bueno, caminar junto a Baggins hasta que llego a la biblioteca. Me pareció gracioso que la bibliotecaria, más que un búho, se pareciera una lechuza, porque la lechuza hace shh. Y luego de seguir caminando y de llegar hasta la base de la montaña, empiezo a buscar el cuartel de cazadores. Salís del monasterio a este patio inmenso en el cual ves un montón, pero un montón de buzos. De diferentes edades, algunos cachorritos, otros más grandes, todos ahí como si estuvieran pastando. Están comiendo lo que parece ser unas frutas, un poco de carne. Pero esta vez hay un montón, tenés como que esquivarlos. Paso a través de ellos acariciándolos y levantando algunas frutas que estaban más lejos y dándoselas en los picos. ¿Te sentís? Da la sensación de que son muy, muy amigables. Muy, muy amigables. Algunos, sobre todo los más chiquitos, son curiosos, te van y te picotean los pies, te ponen la cabeza. Los más grandes te ignoran absolutamente. Pero aún así, las garras de ellos están súper afiladas, los picos también. Los más grandes son enormes. Vos viste, uno de ellos te transportó a vos sin problema por una montaña. Sí, Así que si bien estás en un lugar amigable y relajado, hay también una sensación de que no debería patear nada, nada y esas cosas. Llegas a la base de la montaña. Si subís, te vas a encontrar con el dojo del movimiento táctico. bien. Camino rodeándola, tratando de buscar, no sé, si hay algún puesto, si hay alguna junta de alumnos, si hay, no sé, un árbol marcado, una bandera, algo que me señale un sitio de reunión de estos cazadores. Cuando empezás a rodear la montaña, encontrás del otro lado algo que no habías visto. Son como unas pequeños balcones con agua y plantitas. Y en una pequeña colina, claramente tapado por la montaña, pero bien bien abajo del sol, una hermosa casa donde parece estar todo el mundo cosechando arroz o diferentes o plantas similares. Entre todas esas personas hay un montón de Oulins hablando con mapas, ubicando cosas ahí. Están vestidos de manera diferente. Estos tienen armaduras, tienen armas en los costados. Estos parecen ser más del estilo. Están vestidos más al estilo de Bacristán o Siramur, gente que vos conocés. Ok. Voy a caminar
por los caminos entre las terrazas de agua, sin pisar ninguna planta, tranquilo, con la espada colgada en la espalda, el escudo también, ambas manos a los lados, y tratar de acercarme y cuando esté a una distancia considerable, levantar la mano, saludando. Miran todos, escuchás un ruido atrás tuyo. De una de las baldosas, estas terrazas de agua, sale un Noblin con un cuchillo y te apunta el cuello. Corriendo agua, se acercan los demás atrás. ¿No es incómodo estar dentro del agua tanto tiempo esperando que alguien se acerque? Digo, yo estoy entrenando. Yo estoy entrenando como todo. Ok. Perdón. Guarda el cuchillo. Vienen los demás. Mi nombre es Jaggerfly. Estoy en la universidad por un par de semanas. Y me dijeron que en este lugar podía encontrar a los cazadores, los mejores rastreadores de todo este lado del mundo. Dice uno de por atrás. Sí, quería hablar con nosotros. ¿Qué pasa? Con el acento más marcado de Sir Amor que escuchaste jamás. Es un Oblin. ¿De Sir Amor? Sí. Hey. Yo... ¿Estuviste en Sir Amor? Sí, así es. Un tiempo. Pero parte de imitar voces es... parte de sigilo. Así que es nuestro trabajo. Vos tenés cara de Bacristán, ¿no? Me miro el buzo que dice Bacristán. Sí. Sí. Estoy buscando un par de amigos que no sé dónde están. Y me dijeron que ustedes pueden encontrar a cualquiera. Ah, por un precio. Bueno, les diría la información. Primero, empecemos por lo primero. Hablemos como... A ver, vamos a hablar como lo que somos o como caballeros. Así que... ¿Cuál es el precio? Eva Cristán, que sos. Y depende de dónde se encuentre esta persona. ¿Estamos hablando de... ¿Están en la península del monasterio o tenemos que ir más lejos? No. Están en la península. Ah, bueno, entonces... Están cerca. Es más accesible el costo. Es un trabajo local. Bien. Cinco plumas personas. Por cabeza. Cinco plumas por cabeza. No me queda muy claro todavía la conversión pluma... Monedas. Uno de ellos hace... Y se da vuelta y se va. Mirá. Te pueden hacer los cambios en... el monasterio. Hay una clase que se dedica a la economía mundial. Ahí ellos... ¡Ojo! ¡Ojo! Porque son muy rápidos. Ok. Anda la mañana. La mañana está más dormido. Bien. No vayas perfecto. De noche. Perfecto. Pero bueno, cinco plumas por cabeza. Si querés podemos darnos la información ahora y vamos adelantando parte del trabajo. Necesitas que estén vivos, necesitas... fueron secuestrados. Sí. No, nadie fue secuestrado. De hecho, necesito que estén vivos. Hago rápido este cálculo en mi cabeza de que antes Agustín había pagado la comida o con una pluma, así que no es tan caro. Es algo accesible que podemos pagar. Es barato. Okay. Y... Ok. No, el tema es el siguiente. Hay dos tripulantes de nuestro barco que están perdidos. Uno de ellos toma nota. El primero se llama Manrel. Seguramente sea el más fácil de ubicar. Está en silla de ruedas. Tiene entre 40 y 1200 años. Me refiero, es un tipo sin edad. Es muy rápido hablando y seguramente quiera plantearle pelea a cualquiera que se le ponga delante. Ojo, porque su silla de rueda tira redes. También tira fuego.
Bien, tienen que vender esa idea, ¿eh? Sí, hay un ingeniero que está en la universidad. Seguramente está haciendo millones ya vendiendo. Bien, muy bien. Confío en él. Bueno, y él es el capitán del Nube Solitaria. Dato que solamente se los digo para corroborar. No va a ser el mejor de los datos para preguntar por él, porque está siendo buscado. Entonces es más fácil. Al igual que la segunda persona. La segunda persona, draconiana. Ya sé dónde está. ¿Sí? Hay una sola familia de draconianos acá. Viven en el barrio de los exiliados. Están ahí, seguro. Ok. Mucho cuidado con ella. Su nombre es Vi. Sí, yo sé que no. Ok. Una pluma extra si me dicen algo acerca de ella. Sí. Ella estaba en Sierra Morena, era parte del ejército, fue exiliada por... ¿cómo era? Lo de cuando la sacan por vergüenza. Eso ya lo sé, no me interesa, me refiero ¿Pero algo qué de su es? adolescencia, algo jugoso con que poder compartir con mis compañeros. ¿Está hablando de un chisme? Estamos trabajando acá. Hay alumnos que se dedican a estas cosas. Hay una clase entera que se dedican a las ceremonias y a hablar en las fiestitas. Nosotros salimos a cazar gente. Sí. Entiendo que sí. Bien. Haz una tirada de persuasión. Eso sí. Ah. 17. 17. El que está anotando dice: bueno, yo. Al parecer, en algún momento intentó aprender magia. Pero era muy estúpido. Pidarleana maga. No sé, es lo que dicen en el barrio. Los otros lo miran. ¿Escuchaste lo que acá? Bueno, ahí tenés, una pluma. Nada, eso fue un chisme sin sentido. No, no, no. Seis plumas. Dijiste una pluma por algo jugoso. Ahí tenés. Eso ni siquiera era jugoso. O sea, algo jugoso es, no sé, que me digan que se peleó con el novio frente al monasterio y que, no sé, pasó algo. Ellos viven acá porque los exiliaron de Sir Amor. Viven en el barrio de los exiliados. La calle del arrepentimiento. Viven en la miseria. Para colmo, Novio. no hay Tiene suerte de estar viva esa persona. Bueno, no importa. Ok, Vidaliana, el mensaje es sencillo. Para ambos, para la Dracónida y para el humano Manrel. Mucho, mucho cuidado. Nos están buscando. Nosotros estamos en el monasterio. En caso de peligro, nos reagrupamos en este lugar. Perfecto. Pará, ¿cómo te llamás? ¿Quién manda este mensaje? Ah, Jagger. Doble G. G. Bien. 11 plumas serían en total. Ey, 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 ey. ¿Cómo que 11 plumas? Ese chisme valió una pluma. Al principio eran 3 plumas. No, siempre fueron 5 plumas. ¿5 plumas? Uy, qué va, Cristán, qué sos. Es que yo escuché que te robaban ahí siempre, pero... ¿Cómo que robaban ahí siempre? Hay lugares inseguros como en todos los lugares del mundo. A ver, todos sabemos lo que pasa. No es momento de hablar de política. Bueno, 11 plumas, 5 el uno y 6 la otra. Me toco los bolsillos. Raqueteando. Tenés un poco de mugre, madera, ¿qué más puede tener? Vos dejaste tu equipo allá, ¿no? Todavía. No, yo, o sea, lo único que yo Ah, llevaba en lo tenés, claro, escudo. no tenés nada.
¿Cómo puedo hacer para enseñarles esto? Porque justo dejé mi bolsa en el monasterio. Bueno, mirá, cuando lo traiga, salimos. Es rápido, no, nos queda cerca y tenemos viento a favor durante una semana, así que. Bueno, consulta. Por casualidad, si alguno de ustedes va hacia ahora, hacia el monasterio, y quiere ya las 11 plumas, va corriendo a buscar o a Baggins, que es un grunt azul, o a Kaiden, que es una humana maga muy poderosa. Ojo, no se acerquen volando muy rápido. Díganle, vengo de parte de Jagger, necesito 11 plumas. Esas, sobre todo Kaiden, va a estar dispuesto a pagarlo de inmediato. Y aclaren que son de los cazadores y enseguida pueden partir en cuanto ella les haga el pago. Lamento no poder traer conmigo mi equipo. Como verán, me dirijo a la montaña y hay que andar ligero. Haz una tira de persuasión de nuevo. Catorce. Bueno, aquí está todo mojado ese. Anda a buscarlas. 11 plumas por el trabajo y 2 más por este encargo de la entromancia. ¿Dos más? No, una más. Una más. Una más le Once dice, plumas. ¿eh? Nada de hacerte gile, ¿eh? 11 plumas. Y le voy a No, mirar y no. le voy a decir. 12 plumas. 5 Manrel, 6 Vida Arleana, una por esto. Claro, 12 plumas. Hay que agarrarse más cristal, ¿eh? Los mira los demás. El que está todo mojado se sacude así y empieza a caminar. Mirá, Bueno. si el pago lo hacen hoy, en el momento que recibamos el pago, yo le calculo 2 horas máximo esto. Bien, bien, bien. Y aflojo un poco y le digo, muchas gracias Todo por su bien. servicio. Que sepan que lo de las plumas siendo pagadas y todo lo demás viene con el paquete de Cerriba Cristán, pero aprecio muchísimo No hay problema. su trabajo. Gracias. Bien, ahora una consulta. ¿Cuál es el camino más rápido para llegar a la cima de esa montaña? Tener alas. Lo miro como diciendo, si en Pakistán somos rápidos, bueno, Mira, vos vas a entrenar ahí. Da no por la sé qué. escalera, te van a cagar a pedo si no. Ah, muy bien. Bueno, Agarrá el oso, todo bien. estoy en eso. Y ya me pongo a caminar hacia el otro lado de la montaña, yendo por el pastito Bien. hasta la escalera. Bien. Kaiden, vos estabas en la cantina. ¿Qué Sí, vas a iba a hacer? terminar de comer y me iba a poner a practicar en el balcón. ¿Qué va a practicar Kaiden? Kaden está descalza con el libro abierto y pluma y tinta. Y está practicando primero concentración con su amigo de sombras, que lo tiene como rondando atrás de ella, y al mismo tiempo está practicando los últimos hechizos que aprendió, que son los que más les cuesta, porque todavía no los puso en práctica. Las formas, cómo pronunciarlo, la posición correcta de las manos, de dónde es que tiene que sacar la energía, cómo hacerlo. Está concentrada en esas dos cosas principalmente. Está tranquila porque sabe que Albondigo está con Edur y Baggins fue a la biblioteca, no le puede pasar nada malo a Baggins, así que está tranquila. Mientras estás ahí preparando y concentrándote en tus hechizos, en la forma de los símbolos y demás, una uña te toca el hombro. E inmediatamente que me toca una uña el hombro, me doy vuelta y el tipo de las sombras saca la espada. Saca O la sea, yo no espada. escuché, no escuché en ningún momento nada alrededor mío. No. Ok, no, bueno, no. Creepy fuck. Sí. Saca la espada. No sé nada, porque quiero ver primero quién es, pero Kaiden está imaginándose una cabeza flotante de Teseus atrás de ella. Bien, perfecto. No, es Olga.
Disculpe, señorita. Ah, sí. Aparta el tipo. Como, qué En ningún incómodo. momento lo observó. No importa. Está bien, lo aparta por si las dudas. Su criatura está asustando a los alumnos más jóvenes. Ah, pero no hace nada si yo no le digo que haga nada. Sí, está bien. Pero podría enviarla de nuevo por donde vino. Creo que sería lo más justo. Sí, cae en la. Up, y Y si se deshace. necesita un lugar para practicar, entrenar o concentrarse, le puedo ofrecer alguno de los dojos privados o alguna clase o algún otro balcón. Ah, Porque en este no se puede. no es un balcón, es un lugar de aterrizaje. Ah, eso explica Y todo lo. arriba Ok. tuyo hay un par de ahí tipo dando vueltas. Está bien. Deberían poner un cartelito por algún lado. Hay un Caen, cartel. agarra las cosas. Hay un cartel que te señala bien arriba, flotando en el aire. No, no, nunca iba a verlo. No, perdón. No lo iba a ver nunca. No hay problema. Y vuelve a la barra ella. Antes de ir, como que calma un grupo de alumnos ahí que estaban medio esponjos. ¿Viste cuando las plumas se Sí. medio discutiendo? Los calma muy tranquila y vuelve a hablar con Oswald. Bueno, que alguien se pone las botas. No, no le dijo dónde estaban estos cosos, así que guarda el libro, guarda la pluma, la tinta y va a ir a la biblioteca. Empiezas a caminar por los pasillos de nuevo. Todos los que te encontrás son Oblins. No hay nada diferente, solo cambian los colores de las plumas o los patrones de colores que tienen. Y eventualmente llegas a la biblioteca. Bien. Sos recibida por el mismo Oblin que te mira, concentrando, con los ojos gigantes abiertos como dos platos. Lo saludo con el coso de Te la saluda. mano. Miro, lo veo Baggins, veo una ranita azul por algún No, no lado. hay nadie. O sea, no está Baggins, hay otros Oblins. Gro de este tamaño más o menos, azul. Unos Se fue anteojitos. hace unos minutos. Ah, que estás encontrando lo que buscaba. Bueno, ¿hace unos minutos nomás? Así. Bueno. Bueno, supongo que te toca ayudarme de nuevo. Para eso estoy. Tengo que buscar el libro que me había quedado pendiente la otra vez. Era el mismo de los objetos extraños y únicos, mágicos. Encontré una versión mucho más antigua de ese libro después de buscarlo. Tal vez le interese también. Sí. De hecho, creo que más antiguo es mejor. Por favor, por acá. Lo voy a agarrar y No, te lo voy a lleva a la seguir. biblioteca. Ah, ok, lo voy a seguir. Empieza a subir escaleras y llegas al punto donde el balcón está muy arriba. Como que la biblioteca es cilíndrica, ocupa gran parte del monasterio de arriba hacia abajo. Y vos ves abajo y no encontrás la puerta por donde entraste. Pero sí ves varios oblins yendo y viniendo por el tubo este de Oh. viento que hay en el medio. Okay. Y te señala ese libro. El libro tiene bisagras. Cierran las tapas. Un candado muy extraño, pero además también tiene una cerradura adicional muy decorada con plumas y un cráneo de un búho que es muy, muy feo. No sé si alguna vez vieron un cráneo de un búho, pero es súper raro. Era como el que tenía yo guardado en mi mochila. Creo que sí. No, pará, vos tenías un. Ah, sí, vos tuviste un cráneo de un búho, es Sí, verdad, es verdad, es verdad. se lo regalé a Es verdad, es nuestro verdad. amigo Phil. Es verdad. Bueno, y eso está como decorado ahí. El libro parece más una maquinita que otra cosa. Él, de sus plumas, saca una llave que tiene es curva y los dientes de la llave se extienden desde las plumas. Abre. Aprieta unos pequeños botoncitos, después gira una perilla y te lo deja leer. Es verdaderamente antiguo, ¿eh? Sí. ¿También? Bien.
Hay que tener mucho cuidado. Este es el original. Okay. Así que me voy a quedar acá para darle vuelta a las hojas. Ah, bueno. Está bien. Kaiden guardó las manos abajo del banquito para no hacer nada y se aleja un poquito. Le va a ir diciendo que pase las hojas lentamente. Lo que ella quiere buscar son tres objetos. Los objetos que encontraron con los gigantes parecían súper viejos, así que capaz que tenga suerte lo encuentren acá y les diga algo de la historia. No está tan interesada en los anillos, pero bueno, si los encuentran, los encuentran. Lo que más le interesa saber es si encuentra qué es esa copa, para qué sirve, ya que se rellenaba de nuevo con sangre, y a ver si encuentra algo de un bonito medallón que tiene en el cuello. ¡Yay! Bien, haz una tirada de investigación. No debería ser la Lowly. Ah, maldición. Investigación. Ay, qué feíto. ¿Vas a quedar con eso? Sí, me voy a quedar con Bien. eso. El Olim va pasando las páginas a medida que vos le decís muy lento. Primero su bracito pasa, levanta la hoja con sumo cuidado y lo apoya. Uf. Como para que vos leas. Así que este proceso va a ser lentísimo. Si no, Lentísimo. Kaiden va a maldecirse el primer instante que se le ocurrió hacer. Oh. Y encontrás que mencionan el cáliz este, un cáliz antiguo que se rellena de sangre a voluntad. Sí. Pero hay más de eso cerca del final del libro. Oh, Dios. Del collar nada. Vamos a ver. Mientras tanto, Vines, Oh, estás perdido en algún lugar del monasterio. Te viste gente herida, pero te encontrás en un lugar nuevo cada vez que mirás para algún lugar. Algo bien, pasa Aurea. volando por la cabeza de Vines. Y a sus pies cae una chapita. La chapita dice: sabemos que nos estás buscando. ¿Cuál es la cerradura correcta? Y hay tres cerraduras en esa chapita. Todas diferentes. Todas presentan. Una es una cerradura bien común que tiene el circulito y está abierta así. Otra tiene más una llave. Solo es una rendija rectangular. Y la otra es medio circular. Okay. No hay una llave incluida, ¿eh? No. Okay. Voy a revisar los mecanismos para ver cómo funcionan cada uno y ver cuál realmente funciona como cerradura. Bien. La chapa esta de metal es un poco así de gruesa como para que tenga espacio para las cerraduras. Y está soldada. No hay aberturas, no hay tornillos. Okay. Sea, la única abertura es el agujerito donde iría la llave. ¿Puedo observar por ahí adentro usando todas las 70 millones de lupas que tengo encima? Quiero hacer eso. Dale. Sé que tengo mis herramientas chiquititas. Vas a mandarle herramientas y No, no, no le voy a mandar herramientas. Voy a observarlo con lupas, esas lupas tipo de joyero, que bien. son. Te sentás en el medio del pasillo a Sí. revisarlo. Haz una tirada de percepción. Voy a sumarle mi bono, por las Bueno. dudas, más 5. A simple vista y con más análisis también, todas las cerraduras parecen funcionales. ¿Te parece extraño que, o sea, si ninguna tiene una parte donde salga la parte que cierra? Porque están soldadas todo. El
Como es la consigna, es solamente ver cuál es la correcta. Claro. Voy a revisar la chapita. ¿Alguna parte es extraíble? Onda, por ejemplo. Está ensamblada. Quizás lo que parece ser la parte que está escrita. Las letras esas tienen una doble chapa. Y ahí encontrás una. Lo abrís. Y lo que revelan son dos agujeros donde debería colgarse eso. Ajá. Bueno, voy a poner dos clavos en la pared más cercana para colgarlo. Ahí en el medio del pasillo te das vuelta, pones dos clavos, todos sí. Te miran. No era de papel de arroz la pared, ¿no? Hay madera también, pero... Uy, me da mal. Pero todos te miran. Sale alguien de la puerta. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Te necesitan permiso para hacer estas cosas? ¿Qué, qué, qué? Ahora lo saco. Y te miran todas las personas. Hay un montón de oblins ahí mirándote. Lo colgás. Está colgado. Me miro para dentro de las cerraduras a ver si eso cambió algo. Parece que no. ¿Qué? Voy a pasarle un imán para ver si alguna parte es magnética. O sea, si alguna parte se mueve con... El imán se pega a la chapa, digamos. Todo el imán es magnético. Mm-hmm. Pero no escucha nada. Escuchás un ruido en la del medio. Ah. Bien. Voy a ir como jugando con el imán, viendo para qué lado hace más ruido, si siento que hay una pieza móvil y como de llevarla a alguna parte. Vas jugando con el imán y eventualmente sí. Hay una partecita en la cosa del medio que va recorriendo todo el rectángulo de la chapa y finalmente cae de la parte soldada, se abre una puertita y hay un mapa minúsculo, así de chiquitito, que te lleva por unos pasillos. Vos no estás en ninguno de esos lugares, pero sabés dónde está la cantina, que ahí está marcada. Oh, cool. Bien. Descuelgo el coso ese, saco los clavos. Le pego sin... ¡Para tomarlo! Acá no pasó nada. Buscás el coso y no lo encontrás. Y vos no tenés uñas, así que te cuesta un poquito. Con toda la gente mirando el rey. Con todo ahí. Y ahí queda la cinta azul en la madera marrón. Embadurnada con veneno, además, por las dudas, por si alguien quiere sacarla. ¿Y cuál es tu plan ahora? Bueno, voy a ir a la cantina para usarla como punto de partida para seguir el mapa. Bien. Vas rápido a la cantina, encontrás el camino y empezás a seguirlo. A medida que vas avanzando, te vas encontrando con más gente lastimada, mucha más gente lastimada. Incluso en un punto encontrás una fila de gente. Están todos haciendo fila en una pared que tiene un mecanismo. Okay. La gente está lastimada, como te dije, tiene. Algunos los tienen los brazos así, otro tiene el brazo enyesado de otra manera. Piernas, muletas y cosas por el estilo. Todos de alguna manera heridos. La puerta está cerrada.
Bueno, me pongo en la fila de gente para esperar mi turno, calculo. Bueno. Perfecto. No parece avanzar, pero... Voy a esperar que yo 10 minutos y si veo que no avanza, me mando. Dale. Mientras tanto, Jagger, vos estabas en la escalera. ¿Qué vas a hacer? Dar los primeros pasos hacia arriba. Lo primero. Y luego ya buscar algún oso, algún homboso que esté por allí Bien. para pedirle asistencia. E ir charlando cual taxi, con un taxista incómodo Claro. y Bueno, con el Olvir ellos te. frío, ¿no? El mismo te que tuvo esta vez, pero vienen dos chiquitos esta vez. Ok. Y te van acompañando, ellos te miran. Cada tanto te hacen una pregunta rara porque son niños. No son niños, son cachorros. No tienen Claro. ni idea de esto de hablar. Vos le estás complicando la de niñez, una cosa así es. Pero están re dispuestos a intercambiar. Y te pregunta por qué no tenés alas, cuándo te crecen, por qué no tenés plumas, por qué no tenés pico. O sea, te están preguntando, todas van recorriendo tu cuerpo y por qué te falta todo lo que es un Aulín. Okay, bien. Y les voy contando entonces de que soy de otro lugar, que no toda la gente tiene plumas, que no necesariamente el pico es la única forma de tener una boca. Y así, contestando las preguntas, cuál niño que pregunta por qué, por qué, por qué, por Sí, qué, por así, qué. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, con mucho ánimo, porque la verdad es que, nada, es parte de estar con estos soulwears. Y cada vez, o sea, me parece que los entiendo más. Pasar más tiempo hablando con los animales me hace comprenderlos más. Así que, nada, yo encantado y feliz de la vida. Haz una tirada de naturaleza. Nature. 16. ¿Por qué no salió? Sí salió. Ahí está. ¿Les prestás atención? Como... Ahora que tenés cachorros cerca, ves en más detalle como las plumas de ellos son más chiquitas, ves el cuerpo más marcado. Y las garras de ellos, que crecen hacia afuera más que hacia adelante, están totalmente preparadas para meterse en la montaña y trepar. Mucho más que para volar, porque no lo hacen. Claro. Pero tal vez no lo sabías antes, son excelentes trepadores, por si no lo sabías antes. Y además ves la organización que tienen desde arriba, los empezás a notar. Todos los cachorros están organizados de a grupos, de a 6 o de a 8, vigilados por 3 o 4 mayores, que como que les marcan un pequeño ring. En ese ring ellos se golpean, se lastiman, juegan, lo que sea. Pero sí los dividen. Te da la sensación de que están marcando el grupo con el que van a crecer. Como si estuvieran organizando una clase, similar a lo que va a pasar arriba. Porque también ves otros grupos que no están siendo marcados por los adultos, vendrían a ser como jóvenes, que son entre 6 u 8, que van juntitos y van en paquete así moviéndose. Parecen que tienen un sistema de organización bien primitivo, pero tienen uno. Que en los animales es algo común, pero no lo había visto antes. Eventualmente llegas a la cima. Arriba de todo está el sensei con sus alumnos. Me despido de los cachorros, me despido del Owlbear, le hago una reverencia, señal de respeto, y me dirijo hacia el sensei. Reciben. Está llegando tarde. Nuevamente, una reverencia. Perdón, la llegada tarde. Estuve peleando con un demonio temprano en la mañana. No, generalmente no hablamos de cuando vamos al baño, pero... No era metafórico para nada. ¿Hay un demonio? Había uno dentro de uno de mis compañeros. Los alumnos se quedan todos así. Básicamente había sido poseído por
un mago poderoso y rastros de eso. Crearon una serie de criaturas en su interior y nada, puede preguntarle a Olga, que fue quien nos ayudó. La lucha fue entre planos, así que no hay ni heridos ni daños materiales. No importa. Dice, sí, como descartando el nombre. Ok. Bien, vamos a entrenar una vez más. Empieza el entrenamiento de la mañana con unas posiciones. Primero estirar, precalentar. Y el resto de esta mañana, hasta más o menos la entrada de la tarde, vos vas a pasar entrenándolo. ¿Vas a querer hacer algo en particular? ¿Hablar algo con ellos? No, no. O sea, sí me sumo a las clases. O sea, me sumo a los grupos cuando tenga que aprender técnicas básicas para volver a mis catas y volver a ver qué es lo que tengo que hacer. Bueno, claro, obviamente esto yo no tengo alas, así que no lo puedo hacer de esta manera. Me junto con el grupo, veo qué movimiento lo puedo reemplazar, lo hablo con el sensei y voy armando las mejores maneras para poder hacerlo. Bien. Mientras tanto, Pines. No, perdón, Kaiden. Vos vas a pasar un rato largo, largo, entre leyendo y esperando leer el libro. Kaiden está enloquecida, o sea, está intentando mantener la compostura, pero no quiere estar sentada ahí más. Nunca más en su vida quiere ver un libro, una maldita biblioteca. Estuvo 2 minutos mirando el techo mientras el chabón pasaba las páginas. Llegó un punto que ya empezó a hacerle preguntas y le dijo: no hace falta que las respondas, pero necesito hablar porque no estoy pudiendo contener esto, porque necesito moverme y si me muevo me vas a seguir. Así que le empezó a preguntar cómo se llama, hace cuánto tiempo que está ahí, que no hace falta que le responda, le recuerda, pero que tiene que hablarle. Así que va a ser algo terrible para los dos. Si esto va a ser terrible para ella, va a ser terrible también para el pobre chaboncito ese. El bibliotecario te responde todo lo que vos le preguntabas. Tiene una vida muy, muy tranquila. Ay, qué paciente. Vive cerca de la biblioteca, en una de las torres altas. Entrena todas las mañanas. En algún momento de su vida giró alrededor del entrenamiento para convertirse en un monje propiamente dicho, pero descubrió que no estaba listo para eso. Era algo demasiado exigente para el cuerpo y a él le gustaba la academia. Pero en el momento que vos mencionás que no hace falta responder, se queda callado. Bien. Bien. Y lo está haciendo por cortesía. Claro. Y te vas a quedar ahí leyendo, por más que esto sea eterno. Y ya pasé, ¿qué? 2 horas. No voy a Listo. No pasar las últimas 2. Perfecto. Vamos con Bynes entonces, que estaba ante esta puerta. La fila no avanzó en absoluto. La puerta se mantuvo cerrada. Me acerco al principio de la fila a ver qué onda. Mira a un Aulín que tiene una muleta y le falta la pierna derecha desde la rodilla hacia abajo. ¿Estás bien? Sí. Baggins intenta no mirar la falta de pierna y falla. No hay problema. Problema. Se puede mirar, te eleva su pierna para que lo veas todavía mejor. ¿Eso pasó de una clase de ingeniería? No. Yo soy marino y bueno, tuvimos un problema en el barco. Sí, barcos. Te consulto, ¿esta fila es para entrar a la clase? No la clase, sino al taller directamente. Pero no sé, no hay nadie abriendo, así que estamos acá esperando. Ah, tiene que venir alguien. Y alguien dice sí. ¿Y a qué hora suele venir la persona que abre la puerta? No sé. ¿Hace mucho que estás esperando acá? Y unas horas, sí. Hoy. ¿Hoy?
Y estoy hace como 2 días esperando. Y tengo una consulta. ¿Estás seguro que alguien tiene que venir y no hay alguien atrapado adentro que no puede salir para abrir la puerta? Ya, no estoy seguro de muchas cosas, pero... ¿Tal vez? ¿Puedes abrir la puerta vos? No. Me acerco a la cerradura. Quiero mirar por el... por el rabillo de la cerradura. Busca cerradura y no hay cerradura. ¿Qué hay? Donde está, debería ir la cerradura, que está muy decorada de muchas partes metálicas. Está plano, como si estuviera lustrado. Veo de apoyar la plaquita con las tres cerraduras en la puerta. ¿Se sostiene en alguna parte? Sí, se sostiene. Como si estuviera imantado. Bueno, voy a usar mis herramientas de artífice para abrir la cerradura del medio. Ah, sí, una tirada, vamos a ver. ¿Qué? Todos los soblintes miran por atrás. Se asoman así. Casi era un 1. Y eso es más 4, así que 28 en total. Está bien. Las herramientas, las mandas, no te sirven. Lo que sí te sirve es un imán. Tenés que simplemente girar el imán. Y conforme gira el imán, adentro de la cajita suena. Y detrás de la puerta suena. Y se abre. Y ahí te podés asomar. Del otro lado de la puerta, un taller. En el taller, te encontrás. No, espera que. Tenemos el taller. En el taller hay una cantidad extraña de objetos varios, herramientas que nunca viste y un montón de oblins trabajando allá en la distancia. Pero hay un grupito acá cerca que están todos en un pizarrón planificando algo. Entre ellos hay uno que es claramente más viejo. Las plumas de él ya no se mantienen tanto, están casi todas blancas. Las alas de él están como sostenidas por el delantal que tiene y camina con un bastón. Bien. Antes de acercarme a esa persona, quiero mirar a mi alrededor a ver si veo a los chabones que hemos visto en el bar, en la otra punta de la isla. Ah, sí. ¿Hace una tirada de percepción? Los ves, efectivamente, están ahí, dando vueltas, hablando entre ellos, discutiendo. En una de las mesas están como señalando cosas ahí y uno agarra una herramienta y dice... Como son las únicas personas que conozco y le tengo miedo a los profesores, me voy a acercar a ellos primero. Te miran. Ay, no, me olvidé tu nombre. ¿Cómo era? Baines. Ah, el del cañón. ¿Cómo estás? Bien. No acabo de llegar al monasterio, pero sí acabo de llegar al taller. Ah, bien. Bueno, acá estamos. ¿Debería hablar con alguien para pedir permiso para estar acá? Y si vas a trabajar deberías hablar con el profesor, pero está todo bien. ¿Es el señor mayor que está ahí? Ajá. Ok. ¿Y cómo es? Porque los profesores acá son peligrosos. ¿Peligrosos? Uno me tiró del cielo. Se caen del banco de la risa, no lo pueden creer. Se levanta. Y bueno, tenés alas encima. ¿Qué esperaba? Wow. Lo tiraron del cielo. ¡Ah! Se escucha una risa por allá. Bueno, mirá, está todo bien. Te voy a explicar cómo funciona la universidad. Tenés dos ramas importantes. Uh-huh. A los que estudian el ki
para mejorarse a sí mismos y los que estudian el ki para la parte académica. Los que estudian para sí mismos son personas muy especiales que se dedican a un camino medio extraño y de entrenamiento de esas personas suele ser súper intenso, pero si consiguen todo ese control que ellos dicen, hacen cosas geniales. Por ejemplo, hay una profesora que tira rayos por las manos. El que vos decís tira todo tipo de elementos solo con su interior, digamos. Por otro lado, estamos nosotros que nos dedicamos a hacer estas cositas y acá estamos. No solo es el profesor, es el fundador de esta rama. No te va a tirar de ningún lado, apenas puedes caminar. Bueno, eso me deja un poco más tranquilo. Aunque me dijeron que para encontrar este lugar tenía que seguir a todas las personas que estaban muy lastimadas. Ah, sí. ¿Suelen salir muy lastimados de acá o...? No, la historia es la siguiente. Cuando el profesor era joven, en un momento él estaba entrenando para ser un monje, quería hacer como... O sea, exacto. Algo, una de las ramas, no sé, no las conozco. Pero él quería hacer eso. Y un día se lastimó muy fuerte entrenando solo. Y cuando fue a decirle al profesor que le dolía cuando entrenaba, le dijo que tenía que seguir entrenando, porque vos tenés que entrenar. Y siguió entrenando tanto que se lastimó mucho y baja así, se miran entre los dos. Y perdió la capacidad de volar. Desde muy joven, no puede volar. Y no había una forma de arreglarlo. Entonces decidió arreglárselo él solo. Todavía no encontró la forma, pero se dedicó a hacer muchas prótesis. Por ejemplo, todas las sillas de ruedas que viste en esta parte del mundo se le ocurrieron a él al principio. Gran parte de todos los sistemas que tenemos para ayudar a las personas son gracias a él. Escaleras, poleas, todo eso. Lo del túnel de viento de la universidad es todo él. La gente que viene lastimada acá generalmente viene de la zona... Y le hacemos algunas prótesis o estudiamos eso. Es lo que más fabricamos acá en nuestro taller de gente que hace cosas. Es para ayudar a esas personas. Tiene sentido. Sí, sí. Bueno, eso me deja mucho más tranquilo. Porque como vienen todas las cosas acá, estaba realmente esperando lo peor. Sí. Te digo, a vos te interesa esto, pero yo veo, tenemos por ejemplo acá un muchacho que uno de los caminos es con espaditas y armas, ¿viste? Se juntan, ¿viste? Esa gente que usa armas. Sí, bueno, acá conozco. Bueno, este muchacho perdió el brazo. Está ahí, te señala un aulín vestido con el kimono de entrenamiento que tiene. Pero le falta un brazo. Está sentado meditando en la ventana. Es la única persona que está haciendo eso. Todos los demás están haciendo otra cosa. O estudiando, leyendo. Bueno. Y... Quiere seguir entrenando ese camino. Pero yo no puedo hacerlo. Porque la mano que le quedó es la mano mala. Y como que va a perder todo el avance que tiene. No sé. Una de sus cosas, ¿viste? Y nos pidió ver si podíamos hacerle un brazo. Y nunca hicimos una parte tan grande. Entonces dijimos, sí, dale, vamos a probar. Y al profesor se le ocurrió una idea de agarrar el ki y meterlo dentro del brazo. Como que puede hacer más cosas todavía. Entonces estamos investigando eso. Y según mi teoría, si lo logramos hacer, vamos a abrir una nueva rama que va a unir las dos. Van y se tildó pensando todas las ramificaciones posibles de eso. ¿Tienen los planos o teorías a mano que pueda ver? Sí, ¿de qué? Estaba. Sí,
Vamos, te muestro, te hago un recorrido del taller, te voy presentando y vamos viendo. De paso, le mostrás a todos tu cañón. Okay. Y no te preocupes. Sabemos que no estudiaste en ningún lugar, así como una escuela. No hay No. problema. Te podemos enseñar, pero bueno, en algún punto te podemos decir qué libro leer, porque ya después hay un montón de cosas para ver ahí. El profesor inventó muchos términos que probablemente vos aplicás, pero no entendés el nombre, pero solo porque no lo conocés. Así que. Ah, tiene sentido. Y es más fácil hablar si todos conocemos los mismos términos. Sí. Pues por ahí lo que vos decís qué sé yo, en 12 palabras, nosotros lo conocemos como una sola ecuación. La ecuación de tal. O la máquina de tal. ¿Me explico? Y a diferencia también del resto del monasterio, acá no hace falta tener alas. Como ves, estamos todos sucios acá en el piso. Sí, eso va a ser muy útil. Así que bueno. Vamos a estar un rato largo. El taller es grande, así que vení. Y te llevan a caminar por el taller. El taller huele a aceite y a metal caliente. Hay poca gente distraída, no haciendo algo. Todos te saludan, la gente que te presenta. Generalmente se especializa en una cosa, en por ejemplo la fundición de los metales, el extracto de minerales. Y así vas conociendo los diferentes especialistas en cada sección. Y esto va a tomar un rato largo, como el día de tus compañeros. Así que, ¿te va a quedar ahí? Sí. Perfecto. Decime. No, que eventualmente debería saludar al profesor, aunque sea como decir, hola, estoy acá. Está bien. Por lo que lo que parece ser, es como que lo están dejando para el final. Ok. Si tuviste algún intento, decía después vamos. Y así un par de veces hasta que, bueno. El profesor te vio y sabe que estás ahí. En un momento cruzaron miradas y no hizo nada. O simplemente te diste cuenta de que era un Oulin muy, muy antiguo. Perdón. Sí, muy antiguo está bien. Así que bueno. Ahora, cada miembro de la tripulación está dedicado en su área de interés. Cada uno está por separado, en un lugar cómodo o no, pero que le eligieron ellos. Eso es lo importante. Me voy a congelar las manos. Y parece que cada lugar tiene un atractivo también, muy personal para cada uno. Y con esto vamos a ir a la pausa rápida. Y vamos a ver qué sucede después de todas estas horas disfrutando los intereses personales de cada uno. Y que no se vayan, ya volvemos. No se vayan, que va a aparecer la tarasca seguramente.
Sí, buenas, buenas. Una sesión relajada hoy. Volvimos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Antes de irnos a la pausa, cada integrante había ido a hacer algo que ellos querían. Tiger había ido a la montaña a entrenar con la gente de el desplazamiento táctico para encontrar a esta persona que sabe del viento. Kaden se había quedado leyendo uno de los libros medio perdidos en la biblioteca con toda la paciencia del mundo que tienen los Oblins. Y Vines había encontrado su lugar en el taller. Estaba teniendo un tour del lugar. Y vamos a empezar con Kaiden. Kaiden tiene un lich en la cabeza. Pasaron. Literal. Pasó un tiempo largo. ¿Cuántas horas pasaron ahí? Bastantes horas. Kaiden tiene hambre. Sí, Kaiden quiere matar a alguien. Y está apretando los puños con muchas ganas. En un momento, el Oblin tira una página más. Importante. Lo que sí generó esta lentitud del paso de las hojas con mucho cuidado es que vos leíste bastante del libro porque no había más nada para hacer. Así que viste la conexión, viste muchos objetos mencionados como perdidos en el tiempo o ya olvidados, o incluso que tal vez ahora son como el estándar del objeto mágico, digamos. Armaduras mejoradas y cosas por el estilo que quedaron olvidadas ya. Nada con nombre. Hasta que llegas al nombre que te llama la atención. El amuleto del tiempo prestado. Sí. Y en ese momento, un aleteo se posa al lado tuyo. Es él. No es él. Él ya está ahí. Pero hay uno más. Un Oblin vestido con una armadura ajustada. Tiene unos cuchillos acá castrados. Y una ballesta en un costado. ¡Kaiden! ¿Quién pregunta? Te muestro un papel. Tiger manda esto. Tiger manda. ¿Y qué pasa? En el papel dice que, bueno, te está pidiendo plata. Kaiden se acomoda en la silla, mira a su compañero mudo Oblin, vuelve a mirar al otro y le dice: estoy un poco ocupada. ¿No me va a dar la plata? ¿Cuánto es? 12 de plumas. 12 de plumas. Pone las fucking monedas en la mesa y se las desliza. ¿Tenés plumas? Sí. ¿Cuántas? No tengo ni idea cuántas tengo. No sé si tengo 12. Te puedo decir que tenés al menos 12. Es que creo que tenía un montón anotaditas. Bueno, esto está en inventory. Bueno, no tengo 12. Ok. Así que pone en la mesa las que son, no las cuentes, se las delice y vuelve a mirar el libro. Faltan 7 acá. Bueno, mira, tengo monedas normales del crisol y monedas de Siramur y monedas de... Las podés ir a cambiar, ¿eh? ¿Y no las puedes ir a cambiar vos? Estoy ocupada. No, yo tengo que hacer este trabajo. Mira, si me voy de acá, voy a tener que pasar otras 7 horas. Mira, su nuevo amigo Owlin. 7 horas de nuevo hasta llegar a este punto donde acabo de llegar. Te puedo dar un poco más y te las vas a cambiar. No, yo no voy a ir ahí. Solo tenemos un trabajo. Tenemos que ir a buscar a Anrel y a la de Dragón. Y si te pago un poco más, tu parte otra del trabajo sería cambiar tus propias monedas. ¿Cuánto va? 5 de pluma más. Ey, por lo que estoy contando, son 2 cabezas ahí. No sé por qué hay 11. Es otra más. ¿Haz una tirada de persuasión? Shit. Bien. A
Agarra todas las monedas. Sí, señorita. Y se va. Antes, ¿eh? Le grito. Cuando esté hecho el trabajo, avísame a mí. No, es parte del trato eso, ¿eh? ¿Y a quién le avisan? A ver. ¿Pero quién pagó? A ver. No, Kaiden. Pero... una pluma más y... ¿te aviso vos? Ninguna pluma más. ¿Entonces te aviso solo a vos? Sí. No sé, no le va a gustar a nadie esto a mi jefe, así que... el que no encarga el trabajo... ¡Usa la Jagger también! Bueno, está bien. Yo pagué. Se va. Listo. Ahí lees la historia del amuleto de tiempo prestado. El amuleto de tiempo prestado... fue... creado... con metal de Mana Room, imbuido en Bacristán, pero modificado mágicamente en Ciramur. Este es un amuleto que se le daba... solo se crearon 4. Es muy, muy, muy antiguo. Y este se le daba a los presos políticos de Ciramur. Mira. Para mantenerlos vivos todavía más cuando los torturaban. Claro. Tiene sentido. ¿Y solo se crearon 4? Solo se crearon 4. Se desconoce la ubicación de 2, pero hay 2 que sí están dando vueltas por el mundo. Uno pertenece a Pestilencia, lo menciona ahí. ¿Y el otro? Y el otro está en Bacristán. Bacristán. Ok. Ok. Supongo que el de Pestilencia era el de Ciramur, el de Bacristán, de Bacristán. Faltaría de Mana Room y quizás otro lugar. Ok. Bueno, solo 4. ¿Dice algo más? Sí, al parecer las propiedades son... están relacionadas con el tiempo, pero esa es solo magia que se reserva a Ciramur, así que hay escasos rumores de sus capacidades. Ok. Creo que tengo un proyecto para Vines. Bueno, ¿y la copa? Sí, la copa perteneció a el rey de la Isla Roja. ¿Al rey de la Isla Roja? La Isla Roja, original, ¿sí? Se encuentra en un lugar que ustedes no fueron nunca, que es acá. Ay, a ver, estamos en una mapita. ¿Dónde? ¡Oh! ¿No está al otro lado? Está muy lejos. ¿Cómo llegó hasta ahí? Entró un gigante. Vamos a quitar el recorrido del barco para no... a nadie. Ahí va. Bien. La Isla Roja originalmente... había gente ahí y en un momento desaparecieron, teniendo el suelo de rojo y eliminando casi por completo la vegetación del lugar. Las montañas se volvieron de ese color carmesí. Y lo único que quedó en los lugares que se alcanzaron a recorrer en las casas eran las vajillas. Platos, vasos, copas, cubiertos. Todos estos estaban organizados alrededor de esta copa oscura de sangre. La copa llenaba de sangre todos los días. Todos y cada uno de los días. Y esto... sucedió durante la invasión de los dioses nuevos. Durante el... ok. Al parecer, uno de ellos... Cereb. Aterrizó en la Isla Roja. Y desde ok. Desde ese momento se perdió cualquier contacto con la gente de ahí. Ahora es una isla misteriosa a la cual la gente le esquiva. Los barcos se alejan y los únicos vecinos que tiene cerca son este pequeño reino de acá, de elfos, que tiene un coliseo, del cual se dice que se ven los picos de carmesí allá. Y no dice qué hacen, ni sus propiedades, ni nada, solo que empezó a funcionar cuando vino la invasión de los dioses nuevos. No, apareció cuando vino. Lo que dice, solo tiene sangre. Se sospecha que es la sangre de la gente que está ahí. Se sospecha que Cereb bebía de esa copa todos los días para mantenerse... ah, un amigo, el dios de la justicia.
Durante la conquista fue lo que lo mantuvo con suficiente poder como para ayudar y eliminar a los dioses antiguos. Ok. Karen, piensa qué cosas letales que tengo encima. El Olin dice, rompiendo el silencio de ya casi 3 horas y media, 4. Hay otros objetos mucho más lindos. Sí, me imagino que sí. Pero... por suerte terminamos con este libro. Y lo mira. ¿Tienen historias de otros lugares del mundo? Sí. Claro que sí. Sí, vuelve a cerrar el libro. Lentamente, hoja por hoja. Hasta... completarlo, digamos. Obviamente pone la llave, cierra y guarda el libro en su lugar. Por favor, acompáñeme. Ok. Baja muchos escalones, muchas cosas, hasta llegar casi al lugar, al nivel donde vos te metiste en la biblioteca. Uh-huh. Y te señala un estante enorme de libros con diferentes nombres: Bakristán, Sir Amur, El Crisol, Arun. Dos reinos independientes. No hay de Akshakot. No. Me imaginaba que no había de Akshakot. ¿Hay de este reino de cosas rojas? Sí, hay uno solo. Voy a sacar uno de Bakristán y voy a sacar uno de este coso de cosas rojas. Y lo miro, a ver si está bien. Estos son copias, así que pueden ser manipulados por invitados. Se caen sin gracias. Ok, ¿a dónde me puedo sentar? Se está moviendo re rápido. Tanto tiempo están sentadas y yo se está moviendo re frenéticamente. Se sienta en la primera mesa que ve, la primera silla, y va a arrancar. ¿Cuál es el más grande de los dos? El de la cristal. Entonces va a arrancar primero con el por el otro para ver si descubre algo más de estas cosas. Empiezas a abrir, a leer. Está escrito por un enano. Enano de mana roja. Ok. Vigo. Ok. Piedra oscura. Al parecer fue uno de los primeros exploradores en ir a la isla después de que haya pasado toda la conquista. Ah, después, ok. Está escrito más a modo de diario que literatura, pero es fácil. Ok. Lo primero que lees es su planificación del viaje. Cuenta por qué quiere ir ahí. Mm-hmm. Esto es algo común en todos los libros de enanos. Son los primeros exploradores del mundo. Son los que primero salieron para todos lados a ver qué había más allá. ¿Se menciona en algún momento un tal Pies de Hierro? ¿Hace una tirada de investigación? El que se adjudicó la creación. Investigación acá. Ok. Buscás así rápido, ojeando, y encontrás un asterisco que dice Pies de Hierro. Nota. En este mar, que es el mar del sur, el mar que une a Mana Run con la isla. El mentiroso Pies de Hierro declaró que las olas alcanzan los 7 metros de altura y van desde izquierda a derecha. Eso es imposible. Y después empezás a notar muchos pies de nota donde está corrigiendo a este muchacho Pies de Hierro, que al parecer mentía en sus exposiciones. O sea, al final les dijo, no lo creo en este mapa. Ok, bien. Bueno. Y ponés a leer. Mientras tanto, Chris. Pasaron muchas horas. Mucho entrenamiento. Y se acerca una parte muy, muy importante. El profesor dice: creo que es momento de que presencies el viento como lo hacemos nosotros. Vemos que no tenés alas. Uh-huh. Solo necesitas suelo. Así que los alumnos más experimentados se van a encargar de eso. Okay. En ese momento, dos Owlins levantan un banco y empiezan a agitar las alas y se alejan
del dojo. ¿Qué tan lejos? Lo suficiente como para que vos saltes. Okay. Del dojo al banco y abajo. Abajo ves todo. Todo lo que hay rocas, hay vegetales y cada vez hay más abajo. Bueno, creo que miro, veo los soulings, los soulbears chiquitos abajo, como hormigas. El monasterio lejos. Pienso en que tengo que aprender a hablar con el viento. Y ahora me compadezco del pobre Baggins. Tomo distancia, dejo todas mis cosas en el piso. Saco la remera. Que por qué no. Mido el viento de esa manera. Miro hacia el banco. El banco está flotando. Está tan solo 2 metros. Pero esos 2 metros se estiran. Son 2 metros gigantes. 2 metros mentirosos. No solo eso, el banco se mueve porque lo están sosteniendo dos Oblins que están. No están aleteando, están manteniendo las alas como para planear. Y son tan solo elevados por el viento. Okay, miro el sensei. Mira. Y sin apartar la vista de él, empiezo a tomar carrera. Los 3 o 4 primeros pasos son viéndolo la cara, como diciendo, bueno, si esto es lo que hay que hacer. Y empiezo a correr para saltar hacia el banco. Creo que Jagger tiene miedo. Sí. O sea, vamos a hacer una tarea de salvación de miedo. Okay. Él no es inmune al Yo miedo, creo que como pero paladín tenés cositas. paladín tengo cositas, tal cual. Lo que puede pasar acá es que dame un segundo. No puedo estar atemorizado porque soy inmune Ah, a él. okay. Pero esto no quita Que Jagger te asustaba. que esté asustado. Está bien. Así La que mejor manera, o sea, tu inmunidad al miedo es teniendo miedo todo el tiempo, digamos. no, o sea, mi inmunidad al miedo es al miedo en batalla, al miedo de Claro. algún oponente que me venga a decir si sí, yo soy esto y que sea una criatura que para otros puede ser horrorosa o que para Jagger es otro objetivo. Pero momentos como este, donde hay fuerzas más grandes que mí mismo peleando contra mí, porque esta batalla no la peleo contra una criatura de la que puedo pelear, escapar o empatar. Esta batalla la peleo contra el equilibrio y la gravedad, que son dos fuerzas bastante más importantes que la que yo poseo. Perfecto. Así que, bueno. Bueno, Nuestra entonces. salvación de miedo sería carisma, ¿no? Sos inmune al miedo. Vamos a dejarlo ahí. Ahora estás asustado. Pero. Lo que sí está decidido, Jack. Como que lo va a hacer. Entonces vamos Bien. solo con la tirada de atletismo. Ok. Por las dudas, tenés inspiración. Voy a usar mi inspiración. Dale. Uno mejor, 16. Bien. Vas corriendo mirándolo a los ojos. Y vas llegando al borde del dojo. La respiración tuya se vuelve más pesada. Te vas llenando de aire.
En cualquier otra situación, esto sería lo más estúpido que podría hacer. Ahora no está muy lejos de eso. Pero hace el último paso. Saltás. Y caes en el banco. El banco se mueve. Y vos movés los pies y mirás a lo otro que está. Eventualmente, los pies tuyos se siguen moviendo, ¿no? Estás luchando contra El viento, el la viento, gravedad, el cómo se abanica. equilibrio, sí. Y la fuerza de ellos sosteniéndote a vos. El banco se queda lo más estable que vos considerás que puede estar. El pulso tuyo baja apenas al pecho. Todavía está ahí, está presente. Está flotando. Y sopla más fuerte el viento. ¿Qué va a hacer Jagger? ¿Cómo va a enfrentar este desafío? Cual Daniel San moviendo las manos, como lustrando un auto, voy a adoptar la misma posición que adopté la primera clase que tuve, la de la gambeta contra el viento, básicamente el dejar pasar el viento y dejarse llevar con él. Bien. Así que voy a adoptar esa postura, relajarme. Con el relax de mi cuerpo viene también una estabilidad un poquito más grande. Vamos con una tirada de sabiduría. Sabiduría, solo sabiduría. Perdón. Sí. Sería en realidad. Perdón. No es solo sabiduría. Ok. Te digo. Supervivencia, esa es la sabiduría que estoy pidiendo. Si Supervivencia. algo querés hacer ahora, es supervivir. Sí, sobrevivir creo que es. Uf, porque es la inspiración. Parándote en la pose que te enseñaron estos días, que te. Wow. Jagger. Se relaja, se concentra, empieza a dejar el viento pasar, como su profesor le enseñó. De repente se para en la posición de Kata, y parte de esa posición era dar un paso adelante, y casi automáticamente lo da, y lo hace. El pie pisa la nada, y ve cómo se inclina adelante. Escuchan unos gritos atrás. Escucho la risa de Bachi a través del micrófono silenciado. Y ya que empieza a caer. Esto es imposible. La última vez que sentiste algo así fue cuando el barco saltó. Que había subido y de repente estaba bajando rápido. Mientras tanto, vamos a ir con Vines. Está en el taller donde se arreglan personas. Sufrió un accidente. En cualquier momento lo traen a Jagger. Hija de tu madre. Antes de tirarlo, lo presentí. ¿Viste cuando sentiste? Sí, lo posta, fue así. Lo sentí antes, o sea, fue como. Pines, como habíamos charlado, recorrió el hermoso taller. Hay un montón de herramientas, no solo que vos conocías, sino algunas que desconocías completamente para qué son. Y te explican la función, te explican los diferentes materiales. Cada uno de los especialistas te ofrece, si querés, participar de sus clases. Hay de soldadores, hay de constructores, hay muchos que incluso se dedican a la parte química de la cosa. Pero eventualmente te llevan ante el profesor. Bien. Vos, el profesor, lo ves, tiene su
Como te dije, tiene todas estas plumas medio decaídas y... ¿Qué pasó? Uy, era lo que hacer de rey. Perdón, era el hijo del chabón este de Siramurre Oscuro. Qué tanto quería hablar con el viento, pobrecito. Qué mala gente que son. Qué mala gente. Son re mala gente. Joder, o sea, con uno loco no puede ser. No, es mi primera pifia en toda la campaña. ¡Qué porquería! En este momento para sacar una pifia. Ay, no puedo gastar la inspiración. Si hay algo que saber, es oportuno. Me gasté la única inspiración que tenía para saltar al lugar. Sí, sí, sí. Y para cambiar de un 15 a un 16 encima. Fue terrible. Volvamos. Ay, no puedo más. Se llega con el profesor, que además tiene un overall, ¿viste? Ese traje que tiene los pantalones, después tiene la acá y los tiradores así. Y ahí es donde guarda las alitas. Un overall, ¿sabes? Overall. Se escriben solo estos chistes. Es un overall. Y está over and over. Basta, Ay. Tiene su bastón y está explicándole a uno de los alumnos un paso de fuerzas en un plano que vos no entendés. Bien. Y en eso te llama así. El profesor te ajusta unos lentes chiquitos que tiene, que son tipo minúsculos en comparación a sus ojazos. Están todos medio con los ojos. ¿Hablaron de vos? ¿Os vais? ¿No? Sí. Un gusto tenerte acá. ¿Venís a ayudarnos? Sí. ¿Y de paso aprender un poco? Si puede ser. Sí, no hay problema. No hay problema. ¿Qué te interesa? Y de todo un poco, porque... tenemos a alguien en nuestra tripulación que está, no diría malherido, pero sí lastimado y ahora está en silla de ruedas y capaz que podría aprender algo para mejorar la silla y también me gustaría poder mejorar el cañón del barco y el barco mismo para hacerlo más seguro. Oh, una ambición muy grande. Canta. Sí. Bien, interesante. ¿Puedo ver algo que hayas inventado? Sí, tengo a Junior aquí al lado mío. No, mira. ¿Puedo? Sí, sí, sí. O me no alcanzás, que no puedo. Le abre la boca así, mira adentro. Está muy bien. Me dijeron que no estudiaste en ningún lado. En educación formal no. Aprendí a través de folletos en el taller en Galchacot. Ya. Déjame ofrecerte un intercambio. Tal vez te interese. Uh-huh. Apoyo su bastón así. Nosotros te podemos enseñar todo lo que quieras saber. El límite es nuestro propio conocimiento, que es bastante. Pero como me han dicho, nos dedicamos a ayudar a la gente. Y creo que vos podrías ayudar a un montón de gente que la necesita ahora. Sobre todo con, bueno, prótesis, máquinas para vivir. Estás más capacitado que nosotros. ¿Cómo? No sé si sabías, pero hay un grupo de refugiados Grum que vive en el valle. Sí, escuché. Bueno, ellos se escaparon. Uh-huh. Y no todos sobrevivieron. Uh-huh. Algunos tuvieron que atravesar el desierto con grandes daños. Sí.
Me imagino que sí. No hay mucha agua en el desierto. Exacto, entonces nuestra capacidad se extiende muy bien a gente con alas, plumas, pero no somos muy capaces de ayudar a los Grunks. Ok, sí, tiene sentido. Y yo sí estoy más familiarizado con ser un Grunk. De un Grunk, sí. Claro. Y algunos podemos hacer sillas de ruedas más pequeñas, pero no. El agua es un lugar muy distinto a las plumas. No, te hace muy mal. Y creo que te vendría bien ayudarlos a vos también. Sí, pues. A cambio de enseñarte lo que quieras aprender, me gustaría que nos ayudes a ayudar a estas personas. Sí, suena como un intercambio justo. Perfecto. Bueno, ¿qué quieres aprender? Todo lo que dije. Ah, ¿no? ¿Querés que hagamos un plan de estudio? ¿Tenés tiempo? Sí, tengo unos días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días nos quedan? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Nos quedan 10 días? Más o menos, sí. Una semana seguro tenés. Y algún día más. Yo le digo eso. Bueno, no vamos a poder hacer todo con una semana. Depende de cuánto te apliques vos. Pero vamos a avanzar todo lo que podamos. Bien. Lo primero que tenemos que aprender es la seguridad. Como notarás, todos los alumnos tienen casco, tienen guantes y un delantal. Allá está lo que puedes usar de equipo. Y después vení conmigo al pizarrón del fondo. Voy caminando. ¿Te vestís? ¿Hay algún delantal de mi tamaño? No, no hay ninguno. Son todos grandes. Todos para cuerpos mucho más altos. Así que vas a peor. Cerrás dos o tres botones y el resto queda abierto como si fuera una capa atrás tuya. Blanca. Me imagino también el casco gigante que le agarra toda la cabeza. Mira, entonces. Bueno. Empieza a notar en el pizarrón. Primero no entendés el idioma, no es común, no es Grunk tampoco, y solo está escribiendo. Este va a ser nuestro acuerdo. Desde el amanecer hasta el mediodía vamos a tener clase. Después de comer vamos a ir al valle con los Grunks a ver qué necesitan. ¿Qué dice ahí? Ah, oh, perdón, borra. Y empieza a notar en común, más lento. No hablas viento, ¿no? Por casualidad. No. Es un idioma muy rápido y se usa mucho en ingeniería porque es fácil de transmitir. ¿Es muy difícil de aprender? Es bastante difícil, sí. Pero tenés que hablar con un firbo que anda por ahí escondido en el valle. Ah, sí, creo que escuché al respecto. Está bien. Bueno. Lo que estoy notando es el horario. Desde las 6 al mediodía más o menos vamos a tener introducción. Vamos a ver cuál es tu nivel, así que va a empezar todo con un examen. A ver dónde estás. Y después, después de comer, más o menos a la 1 de la tarde, 1:30, hasta las 3, 4, vamos en el valle a ver qué necesitan ellos. Ok. ¿Y el examen este es teórico o práctico? Porque los chicos me dijeron que ustedes usan términos diferentes para cosas que yo hago, entonces capaz que me preguntan la definición de algo y no lo sé porque no conozco esas palabras. Bien. No, yo te voy a dar un problema y vos lo vas a resolver como puedas. Después me vas a tener que explicar cómo lo resolviste. Ok. Bien. Bueno, entonces ese es el acuerdo que tenemos, ¿te parece? Sí. Perfecto. En ese momento, mira a los demás alumnos y llama al muchacho que está sentado en la ventana meditando. Viene este Ulin, en serio. Tiene el pico un poquito más largo, la mirada mucho más
más marcada, así con el ceño fruncido. Y le falta el brazo desde el hombro entero. Toda esta parte está perdida. El profesor te dice, ¿te presento? Saluda así. ¿Puedo decir tu nombre? Sí, señor. Mi nombre es el deshonrado. El profesor te mira. El alumno acá perdió gran parte del brazo y quiere recuperarlo para poder seguir entrenando. Entonces, ¿qué harías vos para ayudarlo? Bien. Se podría hacer. Te da una pizarra o una tiza. Ok. Tómate tu tiempo. Bueno. Tómate todo el tiempo que quieras. Pero sabe que mientras más tarde, menos vamos a tener para aprender. Ok. Así que depende de vos. Yo tengo que hacer otras cosas. El deshonrado se va a quedar acá para que tomes lo que necesites. Ediciones, lo que quieras. Sí, señor, dice. Él le hace la seña y se arrodilla así. Ok. La seña es solo la mitad. Sí, me imagino. Ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a empezar Baggins? Bien. Baggins va a usar el concepto de el ki como fuente de energía, ya que eso es como, motores incorporados en seres humanos. Perfecto. Y no humanos también. Y la idea que va a hacer es un brazo neumático, básicamente, que sea impulsado. Ay, quiero leer el chat y no lo tengo. Estoy bloqueando el chat. Y veo la cara de Chris y quiero leer el chat. Está full, está todavía full. Debo ignorarlo. Brazo neumático, sí. Y que se mueva potenciado, o sea, que la fuente de energía para mover este brazo sea el ki de la propia persona. Ya que este deshonrado está haciendo un entrenamiento de ki, mientras más fuerte su ki, digamos, con más facilidad va a mover el brazo. Entonces, lo va a ayudar a entrenar también, porque lo va a obligar a potenciar su ki para poder desbloquear el 100% del potencial de su nuevo brazo. ¿Cómo es? Se retroalimenta. Ok. Suena bien. Suena algo bien conciso y lógico. Pues sí, todo una buena teoría para empezar. El deshonrado no haces nada a menos que vos le preguntes. Ahí, con los ojos cerrados mirándote. ¿Con los ojos cerrados mirándome? Sí, es muy extraño. Wow. Hay un ojo abierto y no cerrado. Ah. Y los va cambiando. No, prestate atención a vos, en dirección hacia vos. Ok. Y se va a quedar ahí. Ok. En eso, vos el profesor y mira tu. Hacemos una tirada de inteligencia. Sería. Sí, inteligencia. Le sumo viva 5. Para. Suena, ¿sirve para características también? Ya te digo, me parece que era habilidades y salvaciones. Sí. Sí, habilidades y salvaciones, porque la vez pasada me ayudaste a mí cuando estaba errando. Tenés inspiración también. Inspiración también. ¿Cómo está? Una buena primera impresión. Habilidad, tirada de salvación. Sí, más 5 a la tirada, a mí o cualquier criatura que pueda ver en 30 pies. Así bien. Que sería un 14 en total. Bien. Te mira, profesor. ¿Vos estás? Esto parece funcionar. Profesor, te mira ese. Bien. Te señala una parte. Eso es un loop.
Entonces una retroalimentación te señala. Esto se llama loop, algo que va y vuelve. ¿Sí? Y hay algo interesante acá. ¿Cuál es el mayor problema que tenés acá? Mira. Diría que conectar el brazo al cuerpo de forma que pueda usar el ki como forma de fuente de energía. Bien, continúa, suena bien. Y se va. Ok. Ya se va, ahí se va. Vanis va a revisar si hay libros de anatomía o algo por el estilo que puedo usar como base para ver esta cuestión. Que, o sea, tengo el brazo, tengo el cuerpo como para que... ¡Ay! Sí, hay una gran cantidad de libros. Hay una sección dedicada que es donde están muchos estudiando prótesis. Algunos vienen con piernas o con pedazos de brazo, cosas por el estilo. Están todos ahí. Bien. ¿Qué está pasando? No, o sea, que están todos charlando ahí. Todas las palabras que terminan con O es Oula, ¿verdad? Vos te das cuenta de lo que creaste, ¿no, León? Vos te das cuenta, ¿no? Estoy muy orgulloso de esto. Porque empezó de esta manera. No. Oh, por Dios. Bien. Me olvidé que estaba haciendo. Libro de anatomía, había dicho. Libro de anatomía. Bien, no solamente eso, sino que también voy a hablar con otros alumnos. Y voy a pedirle su consejo, porque tengo gente acá, vamos a aprovechar. Ok. Entonces vamos a una tirada de persuasión. A ver, ¿qué consejos conseguís? ¿Tirada de qué, perdón? Persuasión. Ah, persuasión. ¡22! ¿Veis consejo? Así, che, mirá, estoy haciendo esto. Y vienen varios. Muchos como que empezaron en un momento a decirte, ah, sí, porque podés... No. Somos alumnos del monasterio. Vamos a hacer las cosas bien. Es tu examen. ¿Qué es lo que querés saber? Quiero saber la forma más eficiente para poder conectar una extremidad a la persona y que pueda absorber el ki como fuente de energía. Miren. Llegaste al mismo lugar que nosotros. Adaptar el brazo es fácil. Lo único que te diría que tengas en cuenta son las alas, porque bueno, gran parte de nuestra movilidad de espalda va por ahí, así que trata de recorrer estos músculos y te señala en uno de los otros alumnos, estos por acá, y te dice, por debajo de las alas, si lo haces esto, va a influir en este movimiento, si lo haces por acá, es en este movimiento. Así que te dan más o menos una idea. El problema que tenemos todos, y que te encontraste vos, es lo del ki. No hay un enchufe en las personas para sacar ki adentro. No es una fuente de energía. Tiene que haber algo. Y eso es lo que creemos todos. Voy a poner a hacer memoria. El profesor anterior, el ser ese maligno que me tiró desde una montaña, básicamente. No, no me tiró una montaña, me llevó. Desde las nubes. Sí. Májate. Tenía unos cristales locos que reaccionaban a distintas cosas. Sí. Pero no me acuerdo si reaccionaban al ki. Lo que recordás es que reaccionaban a los golpes. Con cada golpe cambiaban de color. Voy a buscar si hay libros sobre estos cristales, porque, o sea, en esta isla descubrimos que hay
propiedades mágicas en gemas y cristales que se pueden usar para cosas, como las armaduras. Así que puede ser que haya alguna de estas piedras, elemento químico de la zarlanga, que absorba el ki. Y si lo absorbe, tal vez lo pueda transmitir. O sea, busca un conductor, digamos. Te llevan a la biblioteca que privada de esto. Que están, en realidad son libros que están por todos lados. Hay libros de minerales, materiales, ingredientes, de todo. Lo que vos necesites está ahí. Y te decían, estos son los que yo considero más útiles, estos por ahí, no sé. Lo cierto es que todos estamos en este problema, estamos buscando una solución. Y el deshonrado sigue ocupando espacio en el taller, y todos lo miran. Generando vergüenza ajena a toda la gente que está trabajando. Ah. Bueno, está ahí. Bien. Bueno, me voy a poner a escarbar entre los libros. Te voy a poner ahí los libros. Sí. Buscando un conductor. Mientras tanto, Cain seguía en la biblioteca. ¿Qué estaba buscando Cain? Cain estaba chusmeando el primero libro chiquitito de este reino del Rey Rojo o algo por el estilo, para ver qué encontraba. Y tenía uno de Ocristón también al lado. El objetivo de encontrar algo es saber exactamente qué fue lo que pasó, si se sabe algo de esa población, por más de que haya sido escrito después de la invasión de los dioses nuevos. En el diario del enano lo que encontrás son... segundito. Ya. Lo que encontrás son notas de su viaje, de cómo llegó, cómo encontró los primeros pueblos, qué era lo que veía, cómo faltaba todo, cómo lentamente se iba teniendo todo de rojo. Y conforme vas avanzando el libro, la escritura se vuelve más errática. Empiezan a aparecer signos que entre las letras, que parecen conectar las palabras, pero no son cosas que vos conocés. Eventualmente esta escritura empieza a tomar control absoluto de las hojas y está en cada una de las páginas. Me voy a volver a Lowlin y le voy a preguntar, ¿qué pasó acá? No sabemos. Sospechamos que la respuesta está en la isla, pero ahí fue. Me anoto un par de frases. No me suena ninguno de los idiomas que sé. Hace una tirada. Vos sos lingüista, ¿no? Kaien es lingüístico. Está. Pero me voy a anotar por si las dudas frases que tengan enano, que sé enano. Haz una tirada de investigación entonces. Con estas frases que tienen esto. Investigación. Bien. A simple vista, no. No identificas nada de lo que hay. El idioma es muy extraño. Está escrito con... parecen ser dibujos de cristales. Pequeños prismas que se dibujan estos símbolos. Y a veces tienen líneas que las cruzan. Todo eso me lo voy anotando como para tenerlo en cuenta. Y eventualmente deducís pequeñas coincidencias que tiene con el astral. Parecen más como las proto-letras o proto-símbolos del idioma astral. Pero también encontrás algo que habías encontrado hace mucho tiempo, que es una mezcla con un idioma también. Sí. Sí. La forma en la que están escritas las gemas, sobre todo el grueso del trazo, te hace recordar a lo que vos alguna vez escuchaste o viste de lo que es el idioma del profundo, que se habla en las profundidades de la tierra. Parece una mezcla de ambas. Los enanos, esas sospechas. Los enanos tienen un claramente, digamos, por su vida bajo montaña, tienen gente que conoce esos idiomas. O sea, principalmente el profundo. Algo le hizo clic en ese momento. Algo le pasó, claramente. Lo último que se sabe es que llegó a la fortaleza. Y de ahí ya se pierde. Él menciona la fortaleza. No se sabe cuál. No. Y nunca volvió. No, se encontró el libro. Ok. Me voy a anotar también el nombre de... Voy a dejarlo. Y voy a pasar al de Bacristán. Bien. El de Bacristán lo voy a agarrar
hasta que vea alguna imagen. Kaiden está buscando un árbol genealógico. Encontrás uno. Ok. El árbol este está escrito... parece como si fueran ramas de un venado. Ramas de un venado. El acornamiento de un venado. Se entendió, sí. Ves caras, nombres, conexiones. Uh-huh. ¿Qué estás buscando? Estoy buscando los primeros. ¿Aparece mencionado Jagger? Sí. ¡Ah! Oh. Está la cara de Jagger. Está re joven. Está re joven. No tiene todavía el bigote. Lástima que no hay fotos para mirar. Voy a decirles una cosa: que esto no se lo está sacando de la nada. La primera línea del trasfondo de Jagger empieza con Jagger chiquito mirando un cuadro donde están pintando este mismo árbol genealógico. ¿Cuántos años tiene? Chiquito, era tipo 8 o 9 años. ¿Es un Jagger de 8 o 9 años? No, no sé qué tan chiquito estará. Es re joven. Vos lees Jaggerfly y al lado de él, bueno, hay varias mujeres. Con todas las hermanas. No, mira, tiene hermanas. No sé si has mencionado eso. Voy para arriba, para la familia, la madre. Empezás a subir. ¿Qué está buscando? Obviamente estoy buscando de dónde viene la madre, que está relacionada con Deni, a ver si la veo Deni en el árbol genealógico. Haz una tirada de investigación. ¿Cómo una investigación? Sí, Kaiden, sí, Kaiden. ¿Sabe dónde está buscando? Seguís la línea, encontrás a la mamá de Jagger, una mujer muy hermosa, muy noble también, tiene un porte claramente entrenado para llevar la corona. Y es algo que no todos comparten. Hay pedazos de corona. Astas. Astas, gracias, eso es. Hay astas de la familia que está como... menos... wow, qué agresivo. ¿Qué están menos? Están como dibujadas así nomás o tienen nombre así nomás. Hay una clara línea mucho más importante entre ellas, está Jagger. En el árbol mismo genealógico no hay una conexión con Deni, puntual. Uh-huh. Pero, yendo mucho más atrás, mucho, mucho más atrás, a la... tal vez... abuela o tatarabuela de Jagger, un par de generaciones atrás. Es un nombre. Que no tiene el apellido Jaggerfly. No. Es uno de los apellidos anteriores antes de que se forme la línea principal. Es Cristales. Cristales. El apellido Cristales está en esta parte de la cornamenta que no está muy bien vista, está medio ignorada. Pero esta mujer en particular no. ¿La buscas? Habla. Dame un segundito que te... Es decir, cuando busco a Deni, no estoy buscando a Deni, sino su verdadero nombre. Claro. Habla de Ornella Cristales. Una. En aquel momento, estamos hablando ya de años, cientos de años en el pasado. Bacristán no es el, no era el imperio que es ahora. Ninguno de los lugares es lo que... Tal vez Jacot ni siquiera era conocido en el mundo. Wow, ok. Esta mujer pertenecía a los primeros estudiosos de la magia en Bacristán. Oh... Okay. Por lo que lees en el libro y lo que identificás, la magia en Pakistán es muy preciada. Muy preciada. Tal vez no para la gente común, pero los nobles, si tienen magia, es mejor. Porque, bueno, vos sabés que la magia originalmente nació en Siramur y hasta que se empezó a propagar, o hasta fueron negociaciones y negociaciones, tuvieron que ceder muchas cosas. Entonces, cuando aparece alguien con magia dentro de Pakistán, se lo suele absorber como parte de... la burguesía, seré. Ajá. ¿Y a quién absorbieron los de Siramur? A esta familia Cristales. Esta mujer... Ajá.
tuvo dos hijas. Ajá. Una de ellas tomó el apellido de la familia Jagerfly, en aquel momento era otro, que si querés lo elegís vos, Chris, tipo, antes de que se Jagerfly. ¿Cuál es? No hay problema, después lo vemos si querés. Lo vemos después, sí. Dale. Esta mujer tomó este apellido y al parecer era una mujer que había desarrollado la magia de la transmutación. Muy, muy particular. Era algo que tenía de manera natural. Que claramente una hechicera. Al ser absorbida por la familia, bueno, eventualmente empezó a tener conexiones con el resto de las astas y su línea brilla por encima de las demás. La otra chica de cristales es Erudencia. Claramente ahora conocida, mucho después conocida como Pestilencia. Su capacidad mágica había sido, sin dudarlo, la nigromancia. Y se había alejado de la familia, no porque no la querían, no tenían nada en contra de la nigromancia, estaban re a favor. Pero ella no quería formar parte de ningún grupo así. Sobre todo porque consideraba que la línea noble de Bacristán era innecesaria y iba a llevar a la destrucción del lugar. Ok. Poco se sabe después de la vida de esta mujer. Pero se sabe que fue a recorrer el mundo todo lo que pudo con sus poderes innatos de nigromancia. Volvió ya de grande cuando tenía sobrinas y sobrinos. Les trajo regalos de todo el mundo, principalmente collares, que se los regaló a ellos, agradeciéndoles por... Porque en su momento Bacristán estaba enojado por esto de que había rechazado la nobleza, pero había detenido la casa de brujas hasta las costas de Bacristán, porque ya después se había perdido. Volvió, estuvo un tiempo viviendo con ellos, y después partió. Cuando se fue, se desconoce qué hizo. Vos acá considerás que es más o menos cuando vas a ir a Moore y empieza todo el desastre ahí. Sí, aparte me imagino que también antes había conocido a Usir. Sí. Y es cuando en Bacristán sucede algo muy inesperado. Según dice los rumores muy por lo bajo, que vos encontrás acá medio escondido en el libro, parte de la familia noble de Bacristán tuvo que hacer tratos con seres mágicos para eliminar estas maldiciones que habían aparecido de la nada. Principalmente en el bosque de Bacristán, un bosque cerca del castillo. Maldiciones. Al parecer, sí, tenían... Aparecidos de la nada. Esto generó un detenimiento en el mercado y en el comercio y demás, pero también reveló que hay algo más en el bosque de Bacristán. Ok. Bueno, acá encierro los dos libros. Mira, Lowly, ¿encontraste lo que necesitabas? ¿Ustedes nunca se toman un descanso a comer o algo por el estilo? Está haciendo la hora de comer, así es. Estamos esperando que vuelvan del entrenamiento los alumnos del movimiento táctico, desplazamiento táctico, y vamos a comer nosotros. Bien. Voy a guardar los libros y ya puedo dejarte ir a comer. Así que los voy a guardar. Bien. En otro lado de el monasterio, en un lugar donde el tiempo pasa mucho más rápido o lento, depende de cómo lo veamos, Jagger estaba cayendo al vacío. ¡Uy! Bien. Jagger. Segundito. Estás muy alto, Jagger. Muy alto. Tenés capacidad nula para para volar. ¿Qué vas a hacer? No tenés mucho tiempo para accionar.
pero estás para nada mínimamente entrenado y reconoces el viento. ¿Qué distancia hay? No tenés ni idea. Tirá inteligencia. Esto va a ser un cálculo extremadamente rápido. Va a haber un número y vos lo vas a aceptar como cierto. 150 metros. Genial. Mi caída. El primer paso es de un idiota. Y me doy cuenta cuando caigo. El viento me envuelve y siento como la fuerza de este viento me va empujando. Me corta la cara, el frío es intenso y sé que tengo muy pocos segundos antes de darme contra el piso. Los Soulings están demasiado lejos y aunque escucho su sonido arriba y el claro golpe de las alas con el aire, el aletear de varias personas que saltan al vacío, mi cara ahora mira hacia el piso. Mis brazos se pegan a mi cuerpo. Y siento como el viento deja de ser un impedimento para mí. Y ahora, a toda velocidad, me dirijo hacia el piso, cortando el viento, teniendo el aire como nada más que el medio por el que me desplazo. Y a toda velocidad me muevo hacia el piso. Cuando estoy lo suficientemente cerca, no sé, 10 metros, tal vez menos, voy a cerrar los ojos y voy a hacer algo que solamente he hecho en muy corta distancia y es mi única oportunidad para no matarme. Voy a usar Misty Step hacia atrás. Y en vez de darme contra el piso a toda velocidad, voy a desaparecerme 30 pies encima del piso para tener esa caída. Solamente son un par de metros y mi cuerpo puede resistirlo. Pero voy a haber cortado el aire y haber caído 150 metros a toda velocidad. Con un montón de Owlins corriendo justo detrás, como una nube negra de alas y plumas volando justo detrás de mi cuerpo, cayendo en caída libre, un destello verde, cayendo a toda velocidad, y usar Misty Step justo a último momento. Me gusta, es lo que va a pasar. Vamos a hacer una tirada de atletismo con ventaja. Atletismo con ventaja. Menos mal que tengo la ventaja. Bien. Uf, 19. Uf. Claro, vos empezás a caer. El piso se acerca casi instantáneamente. No, esto no es pensado. Esto es reacción absoluta. Esto es instinto. El instinto de supervivencia que no tuviste arriba, lo estás teniendo ahora mismo. Te llegó tarde, digamos. Vas cayendo. De repente apareces volando y te miran los otros Oblins que están ahí bajando todos en picada. De repente empiezas a caer de nuevo, pero mucho más lento, no a la velocidad que venías aterrizando. Empiezas a caer y no te detienen ninguno, te miran todos, incluso el profesor que estaba volando alrededor tuyo. A ver qué haces. Están todos sorprendidos. Misty Step me lleva un par de metros hacia arriba. ¿Sí? Tal vez unos 10 metros del piso. La caída es importante, pero sin duda no son 150 metros que van a hacer mi cuerpo. Uh-huh. Un puré. Es algo que puedo resistir. E incluso, algo que puedo salir. Una caída de la que puedo salir, incluso sin lastimarme. Porque a medida que caigo a una velocidad más lenta, ahora sabiendo que estoy a una altura considerable, pero que no me va a matar, mi mano se cierra y tiro mi cuerpo
hacia adelante, tratando de caer con este impacto sobre mi hombro, sobre mi brazo, y caer y girar para amortiguar todo el peso de esta caída. Al mismo tiempo concentro mi energía en este brazo. Que venís pensando eso y ya antes de que suceda nada empezás a sentir el dolor, tipo te lo imaginas todo lo que te va a pasar en ese brazo. Me imagino el dolor, me imagino todo lo que me va a pasar y al mismo tiempo pienso, momentos como este, doy las gracias al llevar conmigo todo este poder. Aura de vitalidad cuando caiga. Bien, haz una tirada de constitución. Esto sin ventaja, es solo constitución. 16. Te llenas de aire. Y cerrar los ojos. Y de repente sentís que algo te envuelve como si fuera una soga. Y te mueves para atrás. Y de repente caes al suelo. Suave. O sea, golpeas la cabeza, te lastimas la nariz. Pero estás enredado en estas lianas, este árbol medio gomoso que, ¿viste? Sí. Y todos te miran. Bien. Dice, bien. Lo que hiciste es trampa, pero bien. No es trampa si sigo vivo. Creo que tuvimos suficiente por hoy. Vamos a comer, mañana seguimos. Igual a la tarde hay entrenamiento para quien quiera. Es opcional. Los mira todo así, muy serio. Voy a estar ahí. Para vos también, te dice. Ok. Te ayudan a levantarte, o sea, se ríen de esas cosas. Vamos. En un momento en la parte de abajo aparecen unos buhosos. Ellos les hablan. Y vos los ves hablar. No, no hay magia de por medio. Están hablando el mismo idioma. Le dan unas órdenes. Viene uno de los grandotes, ¿no? El que te lleva buenas cosas. Te suben ahí arriba. Vos podés caminar. No estás lastimado para nada. Pero fue muy intenso todo esto. Tal vez, tipo, relajar un toque vendría bien. Ellos reconocen la intensidad que acabas de vivir a nivel físico, así que está todo bien. Y con eso te llevan de vuelta al monasterio. En eso... Muy intenso. Muy intenso. En eso te cruzás con los cazadores. Y dices, ya me pagaron. ¿Y qué tal? Manrel está con un equipo de básquet ahí jugando. Al parecer tienen un torneo para ir a regional. Ok. Y Vidalena está en su casa, donde ya sabemos que está. ¿Y pudieron entregarle los mensajes? Entregamos los mensajes a cada uno, sí. Excelente. Gracias. No de nada. Me duele la espalda. Me duele las costillas ahí donde la rama gomosa esa pegó contra mi cuerpo. Tengo la sensación de que me morí, pero que todavía no lo asimilé. Es la primera vez que caigo de 150 metros más o menos. Y creo que jamás en la vida había utilizado tan rápido la magia. Así que estoy bastante satisfecho. Muy bien. Muy bien, le salió muy bien a Yoga. Te llevan todos a la cantina una vez más. Al mismo tiempo, a Kaiden le indican que es hora de almorzar. Y le indican el camino hacia la cantina. Le invitan a ir a la cantina. Y Vines, que estaba buscando libros, también dicen, hay que ir a comer. Después seguís. De a poco todos llegan a en la cantina de Oswaldo. Se ven ahí cada uno, digamos, una mirada diferente, me imagino. A Jagger lo ven eso. ¿Cómo se descamisado ve? Porque dejó todas sus cosas arriba de la montaña. Así que cuando cayó, cuando bajó, bajaron además todos con él, o sea, detrás, y nadie le trajo nada, así que
tiene escudo, espada y su remera, encima de la montaña. Así que estoy descamisado, sentado en una mesa, hablando con otros Soulings. Y cantando mi hazaña muchas veces. A todo el que pase por ahí, quiera o no escucharla. Te escuchan todos. Muy, muy atentos, muy cordiales, y te saludan todos. Los demás. Cada vez que se arrima uno nuevo, tipo, empiezo de nuevo la historia. Te escuchan atentos. ¿Y los demás cómo llegan? Kaiden llega restregándose la cabeza y los ojos. Está totalmente igual que siempre, pero se restriega los ojos. Y hace ruidos como de agotamiento. Y se tira sobre la barra. Sobre la cabeza en la barra. Bane llega medio como zombie. Porque, o sea, él está caminando siguiendo a los demás, pero sigue pensando en el... El problema en su mente, tratando de buscar una solución. Como que está en modo automático. Okay. El cuerpito sigue en modo automático, pero la cabeza está en otra. Bien. Y así llega como cada uno a los lugares diferentes de la cantina, ocupando, digamos, su mente en otra cosa. Se miran así, se saben dónde está cada uno, pero claramente alguien se está pensando en un rincón. Y ahí... como que se dan cuenta, y estaba medio establecido, que los diferentes grupos tienen diferentes lugares en la cantina. No porque se segreguen por mala onda, sino porque quieren sentarse con gente más o menos de la misma onda. Entonces Jagger se sienta con todos los que hacen deportes, los que charlan, los que entrenan desplazamiento táctico, y están hablando, bla, 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 bla. Mirá lo que hice yo. Y Vayne se sienta con otros estudiantes que están más o menos todos en la misma, estudiando o pensando, intercambiando ideas. Y en la barra está Kaiden con Oswaldo, en silencio, con otras personas ahí que parecen ser otros profesores. Están todos más o menos cansados, así. Escuchando My Chemical Romance. Sí, 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 sí. Bien, entonces. Algo interrumpe en la cartina. Uno de los Oblin. Llegaron más. Y salen medio todos corriendo. En eso se dirigen los profesores, sobre todo, y algunos alumnos, a la entrada del monasterio. ¿Ustedes qué van a hacer? Levanto la cabeza de la barra, agarro algo del plato que tenía al lado, y miro a ver si se ve algo desde la puerta. Y yo voy a caminar hasta la barra, hasta donde está Kaiden, a ver qué se logra ver. ¿Ahí? Tomando notas en el apunte. Ignora todo. Bien. En eso ven. Como siempre. Entre las plumas de todos estos Oblins. Ven algunas camillas. Entrando al monasterio y yendo derecho a la enfermería. Con grunks muy mal heridos. Algunos súper resecos. Otros con lastimaduras grandes. Sé que está sentado en la mesa, pero desde la barra estoy así. Aún estoy cansado de la caída. Le grito. Baggins. Kaiden le va a tirar un mensaje telepático a Baggins. Pero primero llega el maní. Yo le tiro un maní y Kaiden le tiro un mensaje telepático. Kaiden voy a intentar tirar mensaje telepático, pero va a escuchar fórmulas matemáticas en el cerebro de Baggins. Baggins. Maní. Porque Baggins. Es igual a 6H, entonces B son 16 grados. Si tenemos... Baggins. ¿Tienes café, Baggins? ¿Café? Lleno el maní. Maní pegado porque tiene... Kaiden lo saluda y señala una taza que tiene al lado. ¡Café! Voy a hacer café. ¡Maní telepático! Bien. Oswaldo, te sirve un gran tazón de café. Lo vamos a necesitar.
Baggins, acaban de llegar muchos grunts. ¡Ah! ¡Oh, sí! Con eso tengo que trabajar. Seguro que vienen del desierto. ¿Tenemos que trabajar con esos? Sí. Parte de mi arreglo para poder aprender cosas de mecánica, tengo que ayudar a todos los grunts malheridos que vengan al monasterio. ¡Oh! Bueno, tenés... No tenemos más esas pelotitas que deshidratan, pero tenemos las notas. Así que quizás puedes revertir el uso y que las hidraten, porque van a necesitar eso. Sí. Ah, yo te lo paso. Kaiden revuelve entre sus cosas y le da las notitas. Gracias por haberlo guardado vos y no Shaggy. No hay por qué. Wow. ¿Qué? Todo gratis. De hecho, como habrán notado, también perdí mi ropa. Siempre perdés tu ropa. Bien. Hasta acá vamos a llegar hoy, pero antes le voy a preguntar. Vamos a hacer un pequeño salto temporal. Me imagino que cada uno va a dedicar su tiempo a algo. Tagger va a ir a entrenar con estas personas. Ahí se va a quedar con el tema del taller. ¿Y Kaiden? Va, esto, díganme ustedes si me equivoco, díganmelo. No, sí, estoy bien. Sí, voy a entrenar. Voy a entrenar un montón. Y voy a dejar de afeitarme. Y voy a conseguirme algo de ropa decente para andar dentro de la universidad, porque estoy de andar o descamisado o disfrazado de adolescente. No está dando frutos. Bien. ¿Y los demás? Baggins va a seguir en el taller, entre aprendiendo y probablemente ayudando a estos grunts de la forma que pueda. Kaiden va a dividir sus días a la mañana y a la tarde. A la mañana se va a ir a estos, supongo, dojos que le dijo esta maestra, para que dijo que podía usar para practicar. No está segura, así que va a ir ahí, ya la echaron de un montón de lados, así que nada. Se siente un Baggins en un dojo, para no decir un sapo de otro pozo, se siente un Baggins en un dojo. Hey. Y va a chequear cómo está Dur también, porque todavía quiere saber a dónde quería ir al bondio del monasterio, así que va a chequear cómo está Dur, lo va a invitar a ver si quiere ir a esas prácticas que ella tenga con magia. Y a la tarde lo va a dejar porque ya va a ir a la biblioteca. Kaiden quiere seguir el rastro de una sospecha que tiene, de que el otro collar era para Usir, el otro collar de tiempo prestado. Y a ver si puede encontrar rastros así, sabiendo que tiene el libro de la cristiana ahí, de qué estuvo haciendo Denny. Bien. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá. Cada uno tiene su interés y su intención y su objetivo. Vamos a hacer un salto temporal de una semana, en el cual cada uno se dedicó para hacer esto. Y mientras tanto, aprovechamos que la semana que viene no vamos a jugar, porque vamos a estar de evento en la crack. Cierto. Creo que es un buen momento para dejarlo. A mí me encantó, fue difícil porque estaban los tres separados, pero re lindo todo. Me encantó como cada uno, digamos, le puso lo mejor a su parte. ¿Qué les parece a ustedes? Fue muy divertido. El chat con todos los juegos de palabras relacionados a búhos y pavos. Búhos, pavos. Bien hecho. Pollos en general. Esto escaló a lugares inimaginables. Así que nada, nos estamos divirtiendo mucho en dos frentes. Porque no solo la sesión está muy muy divertida y están pasando un montón de cosas copadas. Consideré que estaba muriendo. Así que una vista rápida a mi lista de hechizos fue... O sea, hice el cálculo. Porque dije que serán 200 metros más o menos a 5 puntos de vida por pie. No, estoy muerto. Así que... nada. Dije, ¿qué puedo usar?
No, no, o sea, no puedo volver a la montaña porque ya estoy en caída libre, así que me estoy antes de llegar. Eso estuvo re cool. Muy buena idea. Así que, a ver qué tal es. Sí, casi muero. Y Bachi casi muere de la risa en varios momentos. Sí. No, Ay, estuvo muy divertido todo. No solamente la sesión, que de verdad fue una locura todo lo que pasó, todo lo que. Es una sesión chill dentro de todo, que fue la movilidad de nosotros dentro del monasterio. Pasaron un montón de cosas, fueron un montón de momentos padísimos. Y el chat fue. me alegro, me alegro. Así que Estuvo bueno, muy estás bueno. viendo esto en YouTube y algún día, algún jueves, tenés la posibilidad de pasarte a ver esto, pasate por Twitch. De buena. Vale la pena. Este chica, ¿qué le pareció? ¿Qué tal? ¿Ya te responde? ¿Qué partes le gustó? Ahí está. Quería mandar el link. Ah, está. Ahí está. Estuvo muy, como dije antes que Chris, estuvo muy divertido. Bueno, me alegro. Sí. No, no, ahora se te cargó. Yo te dije que criaste cuervos que te están devorando el chat, o sea. Pero, o sea, como mencioné en el stream también, estoy orgulloso de esto Sí, ya lo sé, ya lo porque sé. de así nació. Sí, yo Así sé. que es fantástico que suceda todo eso. Así que bueno, Oh, muy tierno, estuvo re muy linda la tierno. sesión. Que yo quería una sesión chill, que no me dieron la sesión anterior, pero esta vez Oh, decidieron. chill. La que casi mata a Cristecas. No, 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 Chill. no, no. Tranqui. Fue Trátalo sudado, traicionero. Fue sudado, traicionero. como Y él se rescató solo, Seúl, así que por él se favor. puso en peligro y se rescató solo. No, nadie hizo. Muy bien Un ahí. adulto responsable. ¿Quién lo diría? Claro. Vamos a dar A los veces anuncios de cierre, ¿vale? acierto. Bien, gracias por acompañarnos ayer en el Notice de Dragones, todas las personas que estuvieron. Estuvo re divertido. Gracias a Puel, el bardo del D&D, que estaba por ahí por el chat, lo vi. Sí, yo Y a Fede, tomate pensé. 20. Por compartir con nosotros el espacio, pasen a seguirlos. Estuvo buenísimo. Y un montón de noticias. Yo no me entero de nada hasta que no suceda eso, así que súper recomendado si también quieren vivir así. El domingo estrenamos el podcast que hicimos con Magnus. Estuvo re bueno. Magnus es una gran persona, muy, muy. Hay una línea histórica que tiene Magnus que no creo que nadie más tenga. Y súper recomendable ir a aprender un poco de todo lo que nos dijo porque estuvo genial la charla. Muy genial, muy, muy genial. Sí. Y mañana tenemos el Jardín de los Presentes presencial una vez más. La Oh. tercera sesión presencial creo que es, va a estar buenísimo. Espero que les guste. Y bueno, como dijimos, la semana que viene no vamos a estar streameando ni el Jardín ni a Nuren. Vamos a estar de evento. Si tienen la posibilidad de pasar a saludar por el evento, háganlo. Queremos sacarnos fotos con todos. Y traigan bizcochitos. Y traigan bizcochitos. Claro, Bueno, si tienen algún dinosaurio para donar, vamos sí. a hacer Sí, probar una rifa. También estamos en las rifas y esas cosas. Estamos Así en la que. rifa, si quieren merch de la taberna, obviamente no tenemos Sí. nada para venderles, pero a lo mejor, con suerte, se pueden llevar algo a casa. Son cosas copadas, sobre todo la torre de dados, saben lo que es una locura. No se las puedo mostrar porque Todavía no está pronta. Ah, claro. le falta un poco. Está bien, está bien. Pero En el está. hornito. Está en el Está bueno. momento y ya la vimos y está. Así que, nada, los que puedan pasarse por la Crack Bam Boom, va a ser un placer. Vayan, preséntense con su apodo. Sí. Y. Me decís, soy Juancito Pérez. ¿Y quién es Juancito Pérez? Sí, ah, soy Claro. 122. Ah, claro. Notita. Creo que me pasó algo así. Alguien me dijo, ¡ey, sos fulano! Y después me dijo el apodo. Y era alguien del Claro. Discord, una cosa así. Ahí va. Claro, ahí va. Pero bueno, de verdad, los que quieran y puedan pasarse por allí, va a ser un placer. Nosotros vamos a estar los 4 días, desde el jueves al domingo. Vayan, la Crack Man Boom va a ser un evento impresionante. Así que los esperamos. Y nos estamos viendo el jueves que viene. No, 2 semanas. ¿El jueves que viene? No, Ah, para los que van a sí. Clarín, es verdad. Sí. Jueves a domingo. Bueno, Carpooling. re linda la sesión de hoy, muy tranquila. Vamos a ver cómo continúa esto una semana más tarde. Ay, sí. Ay, ay. Así que bueno, gracias a todos.
Chicos, fue un placer jugar con ustedes, como siempre. Nos vemos pronto, pronto, Chris. Y ya está. Vamos al outro. Y quédense, porque vamos a hacer la reír a alguien y le da muchos puntos. Eso. Chao, gente. Gracias. Bye. Chao.